¿Aló? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien esto? Hijo de puta. No, no se escucha. Está bien. Está bien, no se escucha entonces. No se escucha entonces. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Ha llegado la hora. ¿Arriba del Socas? Sí, señor. Sí, señor. ¿Están listos? Bienvenidos amigos, yo soy el Mago Richard y les traigo otro épico stream con el Snoopy, con el mismísimo, con el igualable Snoopy que se fue, salió rajando porque le dan miedo los lentes de sol. Sí, señor. Hoy es el gran día. Hoy es el gran putísimo día, chicos. Sí, señor. A ver, espera un segundito. Ahí está, perfecto. A ver, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? La verdad que tengo un busito acá, tengo un busito por si me entra frío, pero me parece que no me va a entrar frío, ¿eh? Ya empezó el calorcito de verano, chicos. ¿Cómo andan, eh? ¿Todo bien, Mago? ¿Busteate? ¿Votaste, Mago, por última vez? Dime cómo se llama la canción que pones cuando se cagan a trompadas. Se llama. ¿Cómo mierda se llama esa canción, boludo? Yo qué sé cómo se llama. Es de un jueguito de Mario. Un jueguito de Mario de fútbol para el Wii. Estaba God ese juego. Me encanta. Cambiar el color al tabardo, Alto Alianza. Chicos, tenemos tabardo, ¿ta? Me faltó decirlo. Como lo pueden ver en pantalla, el tabardo ha sido creado. Sí, señor. Sí, señor. Así que tenemos tabardo. Tenemos hermandad. Tenemos todo, ahora lo único que falta es la cabeza de todo Warcraft. Sí, señor. Uy, para lootear esto, olvídate. Olvídate. ¿No es rojo? Bro, a ver, a ver, a ver, a ver. Cambia el color, mira, mira, mira. Yo les voy a explicar, chicos. Les voy a explicar cómo funciona la cosa, ¿tá? Si vos vas a la Alianza y te pones un tabardo de color azul, sos un basic bitch, ¿tá? Si vos vas a la Horda y te pones un tabardo de color rojo, también sos un basic bitch. ¿Entendés? Entonces tenés que romper con la monotonía. Si vos vas a la Horda y tenés un tabardo azul, es como que sos el tabardo, bro. Es el putísimo tabardo. A mí sí me gustó el tabardo. Aparte, mira, analicemos la morfología del tabardo, chicos. Las líneas blancas, ¿ok? Las líneas blancas, que es lo que no se quiere ver hoy en día con el que es septiembre. Septiembre, chicos, ya saben, no pueden perder. Así que no quiero ver líneas blancas. Las únicas líneas blancas que quiero que vean son las del tabardo. Después, un lechuzón, ¿tá? Representando a el épico, el rey Richard. Sí, señor. Y un fondo azul, lo cual es épico. ¿Qué querés? ¿Estaba mejor el rosado con amarillo? No, para, boludo. Si quieren, tírenme 10 de oro y luego rosado patito, boludo. Rosado patito no existe, pero ustedes me entendieron. Luego rosadito. Bien de besahombres lo hago. ¿Tá? ¿Es eso o si no hacerlo épico? Tabardo de furro no, así no se puede. Así no se puede, boludo. Me flamean mucho, oh, así no se puede. A ver, pará. Estoy en combate por haber curado al hijo de puta. Yo también soy medio pelotudo. Chicos, como pueden ver, no somos nivel muy alto. Es más, somos bastante bajo, nivel 23. Eso es una de las consecuencias, uno de los efectos secundarios de tener vida, ¿no? Pero hemos vuelto y ahora vamos a proceder a intentar de ganar la mayor cantidad de niveles. Seguimos siendo superiores a todo Warcraft en cuanto a nivel. Seguimos estando por encima de todo Tulita. Sí, señor. Y eso está muy bueno. Eso está muy bueno. Sí, señor. No se muere, hija de puta. Más vale que se muera. Más vale que se muera. Body Type 1 se llama esa banda. Épico.
Se ve genial el feral. El feral en Wrath of the Lich King es como por primera vez le meten esa shit que las formas están customizadas y están mejor. Y honestamente es mucho más épico. Creo que no hay nadie que prefiera antes. A mí me gusta mucho las formas anteriores. Me gusta tipo el Pumita del Classic y el León. Lo que no me gustó del Wrath of the Lich King es que ya no puede ser un león. Sos como una especie de leónido ahí. Pero no creo que, a menos que capaz que sos ignorante, pero me da la sensación que no hay ningún color de piel, que sos un león, básicamente. Y eso a mí me molestó un poco cuando recién salió, allá en el 2009, por ahí, 2010, no sé cuándo fue que empecé a jugar Wrath of the Lich King. Pero ahora mismo me parece mucho mejor. Ya no me gusta la horda, hay pura tula y no hay minas, ¿qué procede? Es cierto eso, ¿eh? Eso no es ninguna mentira, es cierto. La horda es la facción de la tula. Sí, señor. Y la alianza suele ser la facción de los cometulas. Y ahí es, de esa manera tenés la dicotomía, ¿no? Esa rivalidad. Uno quiere la tula y el otro tiene la tula. Es así. Pero bueno, también es como mi relación con todo Warcraft, ¿viste? Pero yo tengo mi león negro, no al racismo, güey. Ya empezamos con el racismo, boludo. Michi Richard ha nacido el Feral Richard. Con razón tanto ves a hombre. Es que la alianza, viste, es más ordenada, es más respetuosa, es más, viste, como que me parece que si tenés un temperamento más femenino, no ser femenino de ser mujer, sino temperamento femenino, ¿se entiende? Me parece que te sentirías más atraído por el orden y la tranquilidad. Mierda, me vino alergia, la puta madre. Me caga tu forma de hablar, buena, mago, adelante. ¿Qué andas? ¿Vieja escuela? Sí, señor. Sí, señor. Estos hijos de remil, puta, boludo. Estas misiones del orto, que tenés que matar bichos que dropean ítems, entonces no puedes hacerla con más de una persona, porque si no, tenés que matar el doble de bicho. Entonces tenemos que estar acá peleando por los bichitos nosotros. Misógino Richard, pará, boludo. No puede ser. No puede ser. Opa, 6 de 6. 6 de 6. Este me invita para mi... Después de dejar de hacer el ridículo, va el Dune Officer, la puta que te parió. Dos parries seguidos, qué hijo de puta. Ahí va, un al fin, vos. Bien ahí, bien ahí. ¿Este qué nivel es? 19, ¿qué mitad? Dale, papu, dale, papu. Mira, ya que me están con los fóbicos, chicos, ya que me están cagando a pedos tanto, me están diciendo machista, racista, todo. Mira, acá tenés otro, para que me digan gordofóbico. Hoy bajé, estoy en dieta, ¿saben? Estoy en dieta porque creo que nunca lo conté, pero no sabés la cantidad de grasa que gané siendo fucking admin de Tula WoW, boludo. Tener Tula WoW me hizo ganar literalmente tipo 10 kilos. Sin broma, no broma. Y pasé de pesar, ¿cuánto pesaba? Como 76 a pesar 86. ¿Ok? Y ustedes tienen que entender, yo mido un 80. Y soy una persona que siempre fui bien flaquito, bien flaco. Tengo esa genética, ¿viste? Tengo esa genética de hijo de puta que come McDonald's y es un palito. Bueno, ese soy yo. Y con Tula WoW subí 10 kilos, boludo. Empecé a pesar 86. Por primera vez en mi vida me volví con... Tenía sobrepeso con el índice de masa corporal, boludo. Sobrepeso tenía, por primera vez en mi vida. Y dejé de ser admin de Tula WoW como hace, no sé, un mes puede ser. Un mes o un mes y medio, capaz que dos máximo. Pero no fue hace tanto, creo, a menos que me esté equivocando. Y no te jodo, pasé de 86, ahora estoy en 81. O sea, perdí 5 kilos ya. Y sigo perdiendo. Hoy me pesé, pesaba 81,5. Y vamos a ver si sigo perdiendo. Y llego a 76 de nuevo. Y también estoy haciendo dieta y yendo al gimnasio. Así que está. O sea, fobia con los obesos. Esto es una indirecta a Elitia, ¿no? Bueno, Elitia, más vale que vayas al gimnasio y comas bien, ¿eh? Porque si no te esperan los 10 kilitos. Te espera el paquete. Dejó de ser otaku. ¿Vale la pena jugar en Tula WoW actualmente? Sí, yo creo que si no podés jugar al oficial o no te gusta el oficial o algo y querés un server privado diferente, así, tipo épico, te recomiendo Tula WoW. Aparte, ahora va a empezar Burning Crusade
Y eso yo diría que debería dar mucho más jugadores. Porque los servers Burning Crusade de Blizzard oficiales van a cerrar. Y no hay ningún server Burning Crusade privado ahora mismo. A ninguno que sea importante. Entonces, yo creo que es muy posible. Si lo manejan bien, es muy posible que los jugadores suban. Pero sí. Mago, todo Warcraft es bulímico. A la mierda, boludo. Pará, boludo. Hablando de eso, ¿por qué? ¿Pero por qué cogiste tanto? ¿Vos decís que bajé de peso por ponerla tanto, boludo? Pará, boludo. Vamos, ¿quién crees que te animó más a salir del closet? ¿Todo Warcraft o Baby Tank? Yo diría que Baby Tank, porque Baby Tank es el único que me cogió. Todo Warcraft nunca me cogió, ¿está? Todos sabemos que la pelea esa que tuvimos en el Discord, no, en el retail, fue completamente arreglado para él, los jueces, todo. Fue todo. Fue un show eso, fue un show. Y lo de Baby Tank fue real, ¿está? Lo de retail fue WWE, fue tipo lucha libre, ¿viste? Y lo de Baby Tank fue la UFC. Fue el loco, me agarró y me cagó a trompadas en serio. Yo lo cagué más veces a trompadas igual, ¿eh? A Baby Tank. Así que yo en el historial clásico, yo soy el grande. Yo soy el rival grande. Pero es cierto que Baby Tank me goleó un par de veces las últimas veces y bueno. Y bueno. Fue más arreglado que el tiro a Cristina. Lo vi, lo vi, lo vi, boludo. Lo vi, boludo. Qué increíble eso, ¿eh? Qué viaje a Argentina, boludo. Tipo, estés del lado que estés, ¿no? Tipo, literal, estés del lado que estés, seas del team que seas. Tipo, supongo que te debe parecer una mierda todo lo que está pasando. Tipo, ambos lados, tipo, estás tipo, ¿qué mierda? Tipo, ¿a dónde se está yendo mi país? ¿Qué onda, boludo? O me vas a decir que hay algún argentino que ahora mismo está tipo, sí, papu, no, está tremendo todo, la estamos pasando bomba acá en Argentina. La estamos pasando bomba. La situación política es muy estable. Queriendo que sea feriado por esa pavada. ¿Es feriado por eso? Para, esa es la razón de que es feriado, no sabía, boludo. ¿Fue por el intento de asesinato? Mirá. Hay gente así. Y, wey, gente chill, ¿viste? Es como la gente que está tipo en el Shadowlands. Y está tipo, yo me estoy divirtiendo. Tipo, y bueno, mejor. Si puedes pasarla bien en el Shadowlands, mejor por vos, boludo. Argentina lo celebra con feriado. Yo no puedo creer, boludo. Qué viaje a Argentina, ¿eh? Tremendo. Tremendo. Che, y hablando de cosas extrañas. Se lo robé. Toma, hijo de puta. Toma, hijo de puta. Hablando de cosas extrañas. No los quiero asustar. No quiero esparcir fake news, chicos. Pero me llegó una noticia sobre Dange muy, muy loca. Puede ser. Alguno de acá miró el stream de Dange y me puede confirmar que lo que vi, que lo que me contaron no era puro humo. Porque oí algo de Dange que es medio. Me preocupó mucho, chicos. ¿Es cierto? O me mintieron. O me mintieron. Lo confirmo, Maguete. Qué viaje, boludo. Qué viaje. Efectivamente, Dange es gay. No, boludo. No, no, no es eso, boludo. No es eso, boludo. ¿Para qué tengo que salvar a este loco que se está por morir? Lo dijo en stream el otro día. Qué viaje, boludo. Para los que no saben, me enteré, me contaron mis suscriptores que Dange tuvo un problema cardíaco, boludo, y que por eso estuvo desaparecido. ¿Qué onda, boludo? Porque aparentemente tuvo un ataque cardíaco el man. What the fuck, y que ahora está bien. Él mismo lo dijo que le dio un día antes del stream. Un día antes del stream, boludo, qué viaje. No, boludo, ¿qué se ríe? ¿Quién es el pelotudo que se ríe, boludo? Te voy a bañar, boludo. Eso es horrible, boludo. Dios mío, pobre Ángel, boludo. Yo me re asusté cuando leí eso, boludo. Y para mierda. Porque es como que uno nunca se espera esas cosas cuando sos joven, ¿viste? Es como que te agarra de sorpresa. Tipo, si es alguien, ponele. El otro día me contaron que Gorbachev se murió, ¿no? Es tipo, bueno, está. A ver, es una cagada, pero uno se la va esperando. Pero cuando alguien es joven, como que nunca se te cruza ni por la cabeza, tipo, que te pueda venir una emergencia de salud. Por suerte, el man está bien. Por suerte. Después me quedé con ganas, me quedé de rezado, boludo. Le quería hablar al man, tipo, no sé, hablar. Tipo, no sé, boludo. Tipo, necesitaba como que hablar con él. Y medio que me dijeron que no usa mucho el Discord, entonces está, ya fue.
Pero me asustó eso, boludo, fue re feo. Con tanta comida procesada y llena de hormonas, uno ni de joven se salva de problemas cardíacos. Es jodido, sí, es jodido. Le querías confesar tu amor, pero sos pelotudo, boludo. Sos pelotudo. Ustedes, pero ustedes no dejan de joder ni por nada, boludo. Son de esos, ¿eh? Usted el troleo no lo deja nunca, boludo. También conversó de unirse a ustedes en Sky Fury, pero aún no estaba seguro porque no va a dejar Ferlina. Que se venga, que se cree un personaje y lo ayudamos a levelear, boludo. Y ya fue, lo tratamos como el rey que es. ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece esa oferta, Ángel? Venís y te tratamos como el rey que sos en la Horda. No tenés por qué abandonar Ferlina. Podés hacerte un personaje acá y seguir teniendo Ferlina. Estar chill. Le daba a la coca, pero vos sos pelotudo, boludo. Hay cada boludo en el chat, boludo. Pará, boludo. ¿Qué sabe? Mira, yo lo que sí sé es que, como cuando estudié medicina, vi que en general, cuando alguien joven tiene algún problema así, en general es. Tipo, no es como que no le viene a cualquiera. Tipo, uno no conoce. Yo no conozco a Ángel, entonces ni idea qué tiene, pero capaz que no sé, tiene un historial familiar, tipo. Capaz que en su familia lo tiene, tipo tiene un gen así, tipo capaz que a su padre le pasó lo mismo, o a su abuelo. Entonces como que no. Pone, no está bueno, tipo a mí me pasaba antes que yo me asustaba cuando a alguien joven le pasaba, tipo no sé, había alguien tipo joven y le venían a hacer una trombosis, pone, yo me asustaba y decía, la mierda, boludo, me puede pasar a mí. Pero en realidad, tipo, capaz que el loco era trombofílico, ¿entendés? Entonces, tipo, si le viene una trombosis a un joven que tiene trombofilia, tipo, vos no tenés por qué asustarte, ¿entendés? Pero también puede ser, o sea, las chances existen, le puede venir a cualquiera también. Capaz que el pibe, tipo, no tiene nada y le vino. Fue un atentado de los Pandaren, mago, no te dejes engañar. ¿Habrá sido una pericarditis? Me intriga saber ahora. Pericarditis. Una inflamación del pericardio, me estás diciendo. No creo que se refiera a eso cuando dice que le vino un paro cardíaco, bro. Saludos, asadito. En general, esas cosas son. Tenés, o la. ¿Cómo se dice? Una fibrilación. Fibrilación en el miocardio, fibrilación auricular. Que es cuando, tipo, básicamente el corazón, tipo, se te buguea por sistema nervioso, tipo, se te buguea y te deja de latir. Y después tenés, y ahí es cuando te shockean y, tipo, te reviven. Y después tenés el otro, que es el infarto, que es cuando se te bloquea algo, tipo, por un trombo, por una trombosis o algo. Se te bloquea la irrigación, tipo, la sangre que va al corazón. Y ese es el más jodido, porque por más que le des choque, si no llega sangre al corazón, o sea, no es que no está latiendo por términos nerviosos, porque la terminación nerviosa, tipo, se bugueó, no late porque, tipo, se está muriendo, ¿entendés? Cosa. Fibrilación en la aurícula, ahí va. Yo esta mierda lo estudié en medicina, boludo, y me acuerdo que me ponía re nervioso cada vez que lo leía, boludo, porque tenía ansiedad en esa época y era el típico pelotudo que empieza a leer, tipo, todo el capítulo sobre paros cardíacos y eso, y cuando termina de leer la página, tipo, le empieza a doler el pecho, ¿viste? Se empieza a sentir mareadito. Yo era ese pelotudo, ¿viste? Si conoces a algún boludo así, bueno, ese era yo, boludo. Me recagaban esas cosas, boludo. Vamos a fumar drogaporro, qué hijo de puta, boludo. Yo pienso que son secuelas del COVID, a mí me dio. Sí, en la palabra con C que ya dije, bueno, el COVID. Uy, tengo el PvP activo. El COVID, y también hay gente que dice que la vacuna te puede dar esas cosas. Creo que lo conozco, soy yo, sí señor. Es cierto, sí, es cierto. Hipocondríaco, sí, soy muy hipocondríaco. Esa es una de las razones por las que abandoné medicina. Tipo, no, no me banco poner esas cosas. Tipo, en una me acuerdo que llegamos a la clase y nos pusieron un trabajo, que tipo, un trabajito en grupo, ¿viste? Tipo. Probablemente vos estudies, o lo que hagas, tipo, en algún momento tipo, te sentabas ahí en una mesita con gente, te tocaban un equipo y tenías que hacer tipo un trabajo en grupo, ¿no? Bueno, te explico cómo fue el trabajo en grupo que nos dieron a nosotros. Éramos tipo tres o cuatro por mesa y nos daban una cosa que era una nenita, tipo de 5 años, 4, que era un caso real, que tenía tipo, la diagnosticaron tipo leucemia o cáncer, así, algo así, y le había hecho metástasis.
Aparte era un caso real, no sé por qué no dieron un caso real. O capaz que no era real y me recuerdo mal. Y tipo, tenías que. No, ¿quién es este puto, boludo? ¿Quién es este puto y por qué me ataca, boludo? Ayúdame, bro. Ayúdame, el más guapo. Ayúdame, el más guapo. ¡Qué hijo de puta! Eso es peor. Eso es peor, boludo. Eso es peor a que me maten. Eso es peor a que me maten, boludo. No te preocupes. No, le dio miss el Hibernate, boludo. Me escapaba. Me escapaba, boludo. Le dio miss el Hibernate, boludo. Qué estupidez. ¿Sabes cuáles son las chances de eso, boludo? Y el hijo de mil puta me dejó morir, boludo. Me dejó morir el chupaverga, boludo. ¿Qué chupaverga? El más guapo te llamás, el más puto sos. Puto de mierda. Ahí tenés. Ahí tenés. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, ese ejemplo me ponían, boludo. ¿Cómo querés que no me deprima, boludo? La peor. Voy a estudiar y me dicen, si tenés una nenita de 4 años que tiene cáncer de no sé qué, cáncer de riñón y le viene metástasis y se va a morir. Y eran tipo unas preguntas ahí de qué síntomas, qué signos tenías si le hacías tal estudio. Es tipo, pará, boludo, ¿para qué vine a esto, boludo? La peor. La peor. Y me fui a la mierda de medicina. Me terminé. Esas cosas me terminaban empujando. Hay gente que es mucho más dura mentalmente, que tipo puede tolerar esas cosas. Y para mí, si no sos así, no sé si puedes ser médico. O sea, si te lo propones, puede ser, pero yo sabía que iba a sufrir si me hacía médico, ¿entendés? Tipo, me encanta ayudar a la gente. Y me encanta, tipo, yo lo que quería ser médico era, tipo, para ayudar gente, y, tipo, para tratar enfermedades y salvar vidas. Pero, no, tipo, no puede ser. La verdad sí da pena todo lo que mirás en el hospital, cada paciente que hay. Sí, men, aparte, ¿qué te iba a decir? También teníamos los cosos de anatomía, eso sí me traumó, boludo, que tenías cadáveres. Eso sí me traumó. Tenías que ir a ver tipo cadáveres y eso, boludo. Y tipo, te los abrían, metías la mano y sacaba, tipo, mira, acá tiene el hígado, ¿ves? Acá tenés el coso. Eso me retraumó, boludo. Yo no puedo ser médico. Ser médico es como ser healer, militar, es DPS. ¿Y quién es el tank? Uf, no sé, militar decís que sea DPS. Para mí militar es tipo tanque porque es como que te mandás ahí al frente, boludo. Tipo, el DPS de última. El DPS es tipo un militar, tipo francotirador, estás tipo atrás, ¿viste? Pero el tanque es tipo lo de las front lines, ¿entendés? Lo de las infanterías. ¡Qué hijos de puta! ¿Cuál es tu droga favorita? La cafeína. Y lo peor es que casi me equivoco y digo la cocaína, boludo. La cafeína es mi favorita. Porque es la única. Bueno, la cafeína o el azúcar, son las únicas drogas que tomo. Capaz que debe haber alguna más. Porque no estoy seguro si es una droga o no. Pero drogarse así clásicamente, tipo fumar o tomar alcohol, y eso no hago nada de eso. ¿La paja? Ya sabíamos que era la coca, sí señor, boludo. Te drogás igual que Danje, pero vos sos una mierda, boludo. Jesús, más bien que tenés la tarjeta. Mirá, tiene la foto de perfil de Argentina, boludo. Qué hijo de puta. Hijo de puta, boludo. ¿Te peinás o te peinan? Me peinan los pelos del culo para adentro. Con tremenda pija me peinan. No te haces una idea, boludo. Mago, mi droga favorita es ella. Buenísimo. ¿Dejaste la carrera por el WoW? Supongo que desde cierto punto de vista puede ser. Desde cierto punto de vista. ¿No? Tipo. Además, está, me fui a psicología que la pasé mejor, ¿viste? Que la pasé mejor porque ya no tenía que ver cadáveres. Te conice porque entré a tu guild. Sí, señor. Mario. Sí, señor, boludo. Qué grande. Mago FOMO, así sos argentino. ¿Cómo que FOMO, boludo? ¿Alguna vez te drogaste con jarabe de mípalo? Sos pelotudo, boludo. Pensé que me ibas a decir jarabe de maíz de alta fructosa. Mago dejó su título de medicina para volverse top 1 en WoW Classic. ¿Te das cuenta, boludo? Es una buena decisión, yo diría, ¿no? Es una decisión inteligente. Pero yo siempre fui muy, muy abierto conmigo mismo, muy honesto y tipo me daba cuenta de mis propias limitaciones. Y me doy cuenta tipo cuando hay algo que no lo puedo hacer. O sea, no es que para mí todos podemos hacer casi todo en la vida. Obviamente ponés, yo digo, quiero ser tipo Messi, ahí ya cagaste, ¿no? Pero ponele cosas más tipo, no sé, recibirte una carrera, para mí todos pueden hacer todo.
El tema es que yo me veo en el futuro y digo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que sacrificar de mí para llegar a hacer eso? Y si no me parece viable, me parece que si yo hago eso voy a estar deprimido, voy a ser miserable, voy a estar hecho mierda. Entonces ahí es cuando tipo digo, ok, ta, no puedo. No puedo, ¿entendés? Tipo, yo sé que si yo iba y seguía estudiando medicina y esa shit, tipo, me iba a recibir de médico, pero ¿para qué, boludo? Iba a ser bastante miserable. Tipo, mejor que lo haga alguien que esté más capacitado para esa shit, ¿me explico? ¿Qué pensás de la alopecia? Alopecia es esa mierda que se te cae el pelo, ¿no? Tipo, que pareces un paciente de cáncer y tipo, en realidad es. Siempre que veo a alguien con alopecia, hoy, sé que la alopecia, tipo, es un término muy genérico, creo. Tipo, hay muchos diferentes tipos y causas, pero cuando hay un pibe, un youtuber que habla de tipo estética y de pelo, y eso me ha salido porque ha reaccionado tipo videos de trasplante de pelo y esas shit que siempre me parecieron interesantes, y de granos y acné y eso, y el loco siempre aparece todo pelado y sin cejas y sin pestañas, boludo, te juro, yo pasé tipo los primeros meses mirando su video pensando que el tipo tenía cáncer, boludo. Hasta que un día en un video, tipo, explicó que él tiene alopecia y por eso no tiene pelo. Y que toma una medicación o algo y la medicación lo hace fatigarse. Entonces, por eso, tipo, medio que es pelado y no tiene cejas y está medio como que decaído. Yo te juro que pensaba que era porque estaba en la quimioterapia, el tipo, boludo. ¿Cuántos años te tomó sacar el título de físico nuclear? Un año, lo saqué en un año. Es más. Fui y le dije, yo no tengo que estudiar nada, poneme todos los exámenes de la carrera enfrente. Los hice todo el mismo día sin estudiar, tirándole a embocar a todo. Y pasé y me recibí de físico nuclear. ¿Conoces al Pancho? Al Pancho Tarte. Pero qué nombre es de mierda, boludo. La puta que los parió, boludo. ¿Qué andás, David? ¿Qué andás, Talo? Sí, señor. Gnome. Gnome Hatterrey, hermano. ¿Conocés al Pancho? Qué hijo de puta, ya te leía vos. Por eso sos el mejor, sí, señor. ¿Cuál tamaño preferís? ¿15 o 20? Uf. Mira, honestamente yo diría, no sé. No sé, capaz que 15. Mira, hablando de médicos, Mauricio Villota, el señor de la chota. Sí, señor, Mauricio, muchísimas gracias, men. Un grande Mauricio, boludo. Un OG, verdaderamente. Verdadera fucking mente. Y un médico, ¿ves? Ese tipo tiene huevos. Ese tipo pudo hacer lo que yo no pude, men. Un saludo, men. Mauricio, qué grande. Lo que sí nunca se me fue es el amor por la medicina. Entonces, hasta el día de hoy la estudio mucho. Tipo, me encanta comprarme libros de medicina o simplemente leer en internet, mirar clases de facultades, tipo de universidades de Estados Unidos y eso, por internet. Y aprender de medicina porque me encanta. Pero ta, sé que tipo, estando ahí, viste, tipo, no podría. Extraño a mi casi algo de 8 meses atrás. ¿Y qué pasó, men? 8 meses atrás, ¿qué? Tipo, hace 8 meses rompieron. ¿Qué decís? Crane, explícate mejor. ¿Por qué te hiciste racista? Me pone Jesús, boludo. Ese tipo le encanta el humor negro, man. Le encanta el humor negro a ese tipo, boludo. Hijo de puta. Pimba, pimba, pimba y pimba. Mirá qué bueno, boludo. Mirá toda la guita que estamos haciendo los pibes, boludo. Si fueras una raza del WoW y vivieses en el universo Warcraft, ¿tendrías sexo interracial? Y lo borró, boludo. Message retracted me sale. Tipo, loco se arrepintió. Dijo, ta, tipo, no puedo. No puedo. Hijo de puta, boludo. La respuesta es sí, obviamente, boludo. ¿Quién no? ¿Quién no, boludo? Me vas a decir que si vivieras en el WoW sos tipo un humano. ¿No estarías tipo con una elfa? ¿Eh? Que tipo te haces el rico, decís, no, yo con elfas no, solo con humanas. Pero dale, boludo. ¿Por qué eres tan sexy? Es por mis padres. Mis padres me dieron hermosos genes, ¿qué querés que te diga? ¿Querés que te mienta? Me dieron ansiedad también. Me dieron ansiedad los hijos de puta. Pero también me hicieron atractivo. Así que uno no se puede quejar. Uno no se puede quejar. ¿Con una enana? No, pará, boludo. Eso dejáselas para Baby Tank, ¿eh? ¿Te escuchás un tema mío? ¿Tenés temas, Evan? ¿Sos músico? ¿Vos sabés que a mí me gusta mucho la música? Eso es algo tipo muy mío, ¿viste? Tipo, la gente en realidad, en general, la gente no le gusta mucho la música.
Yo soy de esa gente extraña que escucha música en Spotify. Soy tipo de una. Soy consciente que eso es algo muy extraño. No me juzguen, ¿tá? Me gusta mucho la música a mí, tipo. Sé que a la gente en general la música, tipo, si te gusta la música, te miran raro, ¿viste? Ese escucha música. Qué raro ese tipo, boludo. Pero a mí personalmente me gusta escuchar música cada tanto. Sí, señor. Qué grande es Evans, vos. Así que haces música, me encanta. Me encantaría escucharla. Ahora no, pero si querés, pásamela por Discord y te juro que te la escucho, hijo de puta. Te pongo épico. Así como el nombre de Miguel. Como el nombre de Miguel, mira. Épico, sí, señor. Sí, señor. ¿Sos rapero? ¿Sos traperos, Evans? ¿Sos de los que trapean? De los que dicen teta, culo, teta, culo, teta, culo, pija, pija, culo, teta. O sos un poco más civilizado, quizás un poco más complejo. Muchas gracias, Mauricio Bichota, sí señor, qué grande, men. Muchas gracias, en serio te digo. Ey, Mago, Samuel Hernández, qué grande. Ey, Mago, estoy en el trabajo aburrido. Me acuerdo de tus resúmenes de Warcraft 3 y me cago de la risa yo solo. Sigue así, buen trabajo, sí señor, Samuel. Muchas gracias, Samuel. En serio, muchas gracias, men. Muchas gracias. Es buenísimo, el Warcraft 3 resumido, el otro día me lo puse a mirar. ¿Qué capítulo era? ¿El segundo o el tercero? Tipo, cuando Arthas conoce a Jaina y llega a la parte esa donde hay esqueletos disparándole flechas a los soldados rasos y dicen que levanten los escudos, boludo. Y me cagué de risa, man. Me cagué de risa, boludo. No me acordaba de ser tan troll yo mismo, boludo. Tipo, agarraba al soldado y decía: ¡Levanten los escudos! ¡El que se come una flecha, puto! El que se come una flecha, puto. El que se come una flecha se la come. Algo así. Hijo de puta. Mauricio Villota, sí señor, men. Villota, Mauricio Villota, te voy a chupar la chota. Dice así, boludo. Welcome to Archimago, sos un grande, men. Creo que fuiste el primer Archimago o de los primeros Archimagos del canal, boludo. Así que sos un grande. Sí señor. Mago, ¿te has visto Primal? No. No, a menos que no lo recuerde. ¿De qué trataba eso? Eres Prince Jaume, soy Prince Jaume. Es más, me lo comí. Me comí a Prince Jaume. Yo en realidad soy como Majin Buu. Tipo, mi forma real es diferente. Es tipo un niño. Y yo fui a Prince Jaume y tipo lo absorbí. Y así se ve tipo nuestra combinación, ¿entendés? Y tengo el conocimiento de él. Soy youtuber de WoW gracias a él. Pero, ta. No es solo así, ¿entendés? ¿Cuál es tu hentai favorito y por qué? Pero vos me ves a mí como una persona que mira esas atrocidades. No, 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 ni en pedo. Ni en pedo, boludo. Después preguntame en Discord y te digo: No, pará, boludo, qué feo. Hacer el grito de Broxigar no puedo, boludo, pará, boludo. Pará que tengo. No, boludo, me voy a quedar sin voz. Me voy a quedar sin voz y me voy a quedar sin voz. ¿Te das cuenta? Es una double entendre, ¿eh? Para el otro que era, para el otro que era músico. Sí, señor, es una double entendre. Una double entendre. Me quedo sin voz. No me quiero quedar sin voz. Y es tipo, significa dos cosas a la vez, ¿entendés? Tipo, no me quiero quedar sin voz y no me quiero quedar sin voz. Y todo en el mismo. ¿Qué nuke es este man? Jaja, ja, cosa de locos, todo Warcraft. ¿Qué nivel sos, pedazo de mierda? ¿Qué nivel sos? ¿Qué te venís a hacer acá, hijo de puta? ¿Qué nivel sos? Mirá mi nivel, mirá. 23. ¿Y vos? ¿Qué nivel sos? 20 por ahí. Sos tremendo puto, boludo. Tres niveles te saco. Es una locura, boludo. Mirá, te lo dejo así. Si nos enfrentáramos, 20. Y claro, y sí, y obvio, boludo. Y obvio. Y eso que yo anduve viviendo, ¿viste? Porque vos anduviste desde que salió el WoW. Andás re metido ahí, boludo. Ni bien salió el server, ya estabas metido adentro, boludo. Así que no tenés excusa. No tenés excusa. Tres niveles lo subo en 5 minutos. Quiero verte, hijo de puta. Quiero ver que pongas la pija donde está tu boca, boludo. ¿Entendés? Tipo, poné la pija, no, perdón, la plata. Poné la plata en tu boca, poné la pija en tu boca. Tipo, demostrámelo, la puta que te parió. Porque no tenés chance, todo, barca. Vos tenés que entender que estás con un animal diferente acá. Porque soy druida, ¿eh? Y las leyendas dicen que yo también soy furro. Eso ya me parece propaganda todo warcraftista en mi contra. Pero algo que podemos hacer es convertirnos en animales. Entonces, psicológicamente lo que significa es que el main druida tiene la capacidad de cuando quiere sacar la bestia que tiene adentro y destruir, ¿entendés? Es medio como hacer un super saiyajin. Entonces, si vos venís, te voy a mostrar lo que es la bestia que tengo adentro. Es un lechuzo lunar de 1.700 millones de años que tiene sobrepeso y te va a meter un Starfire que te va a mandar a otra dimensión, boludo. Increíble.
Duelo cuando seamos level 30, 1 versus 1. Todo Warca. Todo, mira, vos sos como ese tipo que camina todo raro, todo Warca. Vos sos así. ¿Ves? ¿Vos querés ver cómo nosotros te vemos? Así te vemos. Como un tipo que camina. Mira cómo se mueve, boludo. ¿Qué le pasa a ese tipo? ¿Entendés? Eso es lo que nos pasa a nosotros. Dale, nivel 30. ¿Sabés cuál es el tema? Cuando vos seas nivel 30, yo voy a ser nivel 80. ¿Entendés? Entonces, no sé si me conviene aceptar, porque no te voy a esperar. Pero puede ser todo, Warcas, puede ser. Mirá que yo no me cago. Y si no somos exactamente del mismo nivel, trae a tus hombres y yo traigo a los míos y vemos quién queda, ¿eh? Vemos quién queda. ¿El PJ Mago Richard está en la guild de todo Tula? No, eso es mentira, ¿no? Todo Warcraft, espero que eso sea mentira. Espero que eso sea todo mentira. O si no, hago un video exposiéndote diciendo el lado de todo Warcraft que no conocías. El man tiene una persona en su guild que me robó el nombre. Es decir, está promoteando el sabotaje a otros streamers. Es decir, es racista, homofóbico, islamofóbico, machista. Todo eso, boludo. Todo eso. ¿Y cómo lo sé? Porque si no le importa esto, si no le importa que me roben el nombre, entonces tampoco le importan los derechos de la mujer. Es así, boludo. Todo plagio, todo fraude, boludo. Nada de duelos pelea casejera apenas se vean. Me gusta. Me gusta. Sí, señor. A ver, necesitamos un hígado. Un hígado de fucking codo. Sí, señor. El Mago Richard es Ali de Closet. Solo vean el tabardo. No, para, boludo. Eso es una conspiración también, ¿eh? Es una conspiración que no me gusta para nada. Hay gente que dice que todo Warcraft y yo en realidad somos amigos y ambos somos alianza y lo que queremos es dominar ambas facciones. Y yo le voy a entregar la horda a él y es como que ambos vamos a dominar el WoW. Y eso no me gusta nada, no me gusta nada. Es como, para mí eso es propaganda del enemigo. Es propaganda del enemigo, boludo. ¿Somos primos? Somos primos, sí, es cierto, pero no, es propaganda del enemigo eso. Para nada, no, lo mataron al pobre tipo, boludo. Y boé. Cosas que pasan, viste, así es el fútbol. Déjame en paz. ¿Y este? ¿Qué es? ¿Un brujo, boludo? ¿Un brujo? Salí acá, hijo de puta. Yo creo que son pareja. Luquitas, mira la concha de tu mierda. Psicoterapia WoW tiene, entre paréntesis, boludo. Psicoterapia WoW. ¿Qué me hace psicoterapia vos? El Mago Richard es amante de todo Warcraft. Todo Richard. Mago, entre tú y todo Tula, ¿quién muerde la almohada y quién sopla la nuca? Jesús, vos tenés mierda en la cabeza, Jesús. Tipo, lo único sagrado, lo único de bien que tenés es tu nombre, literal. Tipo, ahí se termina lo bendito. Lo único bendito de vos es tu fucking nombre, que te llamás Jesús. Después, es como que viviste constantemente toda tu vida intentando de ser lo opuesto a lo que tus padres querían que seas. Mago, mandó una plegaria a nuestros hermanos de Bolivia que acaban de sufrir un tsunami. No seas racista. ¿Qué opinás de levelear en Costa Oscura? Uff, Costa Oscura, boludo. Costa Oscura, boludo, te juro. Prefiero irme de viaje a Bolivia ahora mismo a ir a levelear a Costa Oscura, boludo. Si eso es cualquier cosa lo que me estás pidiendo, boludo. Aunque, ¿sabes qué? Puede ser. Puede ser, porque tengo los huevos bien grandes. Tengo los huevos bien grandes, todo Warcraft. Así que puede ser. El Questy de mierda me marca acá que está el codo liver. Y está acá en realidad, boludo. O sea, cualquier cosa está haciendo el Questy. Pero bueno, se hará. ¿Qué otras misiones tenemos? A ver, tenemos el codo liver. Tenemos el no sé qué mierda. Y tenemos... Son misiones de mierda las que tenemos, boludo. ¿Qué misiones del orto, boludo? A ver, en Ashenvale. Ta, nos vamos a Ashenvale, boludo. De una. De una, De una, mirá, mirá, así. Tax. Nos vemos, nos vemos. Mauricio Villota, sí señor, Mauricio. Mago, tuve que cancelar la otra tarjeta de la suscripción. Ahora sí vuelvo a ser archimago. Te siguiendo a Zeb, Erfuri, Tula, WoW. Y ahora cuando tenga tiempo para jugar, transfiero a Moss, mi War. Sí señor, men. Qué grande, el troll warrior favorito de todo Richard. Sí señor, men, muchas gracias. Qué grande, oh. Con el casquito y todo, un grande. Mago millonario, mirá todo Warcraft que a vos te donan más, Y aparte vos andabas sorteando cosas. Tipo, me enteré que andabas comprando la lealtad de la gente. Tipo, tu imperio claramente se mueve con lo que es la plata. El mío se mueve con el corazón. ¿Entendés?
Steven Karate, el hermano de Steven Taekwondo y de Steven Jiu-Jitsu. Hola, mago. Che, ¿me podés ayudar con algo? Me decidí comprar la suscripción, pero me pedí pagar $77 y otros 15 y me re perdí. ¿Me ayudás, porfa? Steven Karate, Steven Taekwondo. Te voy a explicar cómo se hace, ¿tá? No seas pelotudo. Tenés que ir, todo negocio, literal. Tenés que ir a Blizzard. Hay una parte que dice mensualidad o suscripción. Le das clic ahí y te va a decir: podés pagar $8,000 para tener una lifetime supply de suscripción o pagar $15 al mes. Y vos le das a $15 al mes. Y después, ya está, es eso, bro. Es eso. No seas puto y te compres el paquete de mierda ese que te trae un pingüino y una alfombra mágica de mierda con caca de gato que se mueve por ahí, que es una atrocidad eso. Parece un mod que lo creó un jugador, boludo, que te lo descargaste por Mediafire, reemplazaste los archivos de otra montura y tenés eso que ni siquiera tiene animación, boludo, que se mueve todo recto. ¿Entendés? No pagues $70 para eso, no te lo recomiendo. Sí, señor. Mago Richard, ¿sabías que a todo Warcraft le gusta el autoritarismo? No me digas eso, todo Warcraft. Todo Warcraft, no me digas eso, todo Warcraft. ¿Te gusta el autoritarismo? ¿Sos un tipo? Un tipo que le gusta tipo Stalin y esas cosas. Toma, ahí tienen el Discord, Liberá a mi familia, por favor, ya te transferí plata, boludo. No, ya te dije que nunca más lo vas a ver. Así que deja de mandarme plata, boludo. Son míos, punto. Ahora trabajan para mí. Se terminó, se terminó. No, ¿qué piensas en comprar la edición coleccionable de Dragonflight? Porque tengo pensado hacerlo. Sos un pelotudo, es eso. Realísticamente, sos un, a menos que seas tipo un youtuber. Tipo, si todo Warcraft se lo compra, ponele no me molesta, porque el loco va a hacer contenido de eso, ¿entendés? Pero si vos sos una persona normal y pagás tipo $80, $90... para meterte a WoW Dragonflight, sos un hijo de puta, boludo. Sos un hijo de puta. WoW Dragonflight, ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué, boludo? A menos que te guste el porno de My Little Pony. Si te gusta eso, ahí está bien. Porque uno con, viste, yo no me meto con tus preferencias sexuales. A menos que te guste el gore, ahí sí me meto. O las lolis. Yo ponele soy, tipo, nunca me, para mí, si vos decís que no hay nada de malo con las lolis porque en realidad tienen como 700.000 años, es tipo un dios de 700 años, entonces tipo no es pedofilia. Para mí, yo ya ando con... Ya te tengo en la mira, ¿viste? Ya te tengo en la mira, en cualquier momento te muteo, te hago un shadowban ahí y no te enterás. Nadie se entera, boludo, desapareces nomás. Es así. Opa. A mí me gusta porno de My Little Pony porque eres intolerante, pero acabo de decir que justo eso lo te lo tolero, boludo. De un furro a otro, digo, perdón, de un humano a otro. De un humano a otro. ¿Cómo que lolis? Lolifóbico. Sí, soy literalmente lolifóbico, boludo. Soy literalmente. Me gusta mucho el gore cochino. Para mí sos psicópata, ¿qué querés que te diga? Perdón, perdón. Pero sos literalmente psicópata. ¿Sabés eso? El gore, tipo, si te gusta el gore, no sos una persona normal, amigo. Perdón que te diga. No te juzgo, no te estoy criticando, no te estoy insultando, no te lo tomes como insulto, pero tipo, no es normal que te guste tipo cosas así, tipo, ¿viste? No, ni las voy a describir, ni las voy a describir porque está todo Warcraft, ¿viste? Y todo Warcraft, no podemos decir cosas malas en frente a todo Warcraft, que si no, no funa, boludo. El gore me divierte, ¿ves? Vos sos de esos putos. ¿Los que juegan WoW son normales? Depende de qué tanto jugás al WoW, ¿viste? Si ya sos tipo nivel 60, ponele, no sos normal, claramente. Si sos tipo de nivel 50 para arriba, y bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer, boludo? Pero si no, yo te veo bien, yo te veo bien. Nunca entenderé la gente que les gusta las lolis, pero ya a niveles altos. Es como que, a ver, tipo, al menos meté dimorfismo sexual, ¿entendés? Tipo, haceme darme cuenta que es una mujer. Tipo, si es una loli, al menos que tenga tipo tetas grandes, que tipo tenga un cuerpo de persona que está desarrollada. Entonces, de última puedo entender que no es una niña. Pero hay gente que le gusta tipo una loli con cara de niña y cuerpo de niña, boludo. No me jodas, boludo. Sos tremendo, tremendo psicópata. Sos tremendo raro si te gusta esto, boludo. Perdón. Pará, me estuneó, boludo. Me estuneó, boludo. 10 de 10, sí señor. Usaki-chan. Chucky-chan. Listo, magote. Ya te pasé el tema. Si algún día necesitas de música por algún proyecto que tengas, contá conmigo. Sí, señor. Man, qué grande. Después me lo escucho, Sebans.
Vale que no tenga virus, eh. Vale que no tenga virus. No sea cosa, no sea cosa, boludo. Viste, uno tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado. ¿Ve el lado bueno? ¿No son reales? Y no sé, no sé. O sea, yo qué sé. Porque no son reales hasta que lo son, ¿viste? Tipo, eso es así. La fantasía, llega un momento que la fantasía está buena. Y esto también sirve si sos una persona normal. No tiene por qué ser algo extremo. La fantasía te ayuda. Porque podés fantasear sobre cosas y sentir experiencias que en la vida normal no tendrías. Pero llega un momento que esa fantasía es tanta, digo, la usaste tantas veces que ya te la gastaste y ya no te hace, no tiene efecto. Y lo único que necesitas es lo real. Tipo, ya la fantasía no te complace, ¿entendés? Entonces, yo creo que si vos sos una persona que le gustan las lolis y lo vas a mirar hasta que llegue un momento que las lolis te van a aburrir, y vas a intentar de necesitar algo en la vida real, ¿entendés? Por eso me parece, incluso, por eso te juzgo incluso si solamente es una persona normal que le gustan las lolis, lo siento. Lo dices por experiencia, no, lo digo porque eso es lo que dice la literatura clínica, amigo, ¿eh? Yo no lo estoy inventando. Futuro pedo literal, boludo. Oye, Mago Richard, ¿puedes decir por Mago? ¡Mago Richard! ¡Pero Mago Richard! ¡Sí, señor, Mago Richard! Mago, ¿te gusta el yaoi? No, no me gusta el yaoi. Por ahora no tengo ninguna necesidad de ver dos hombres besándose. Por ahora, ¿eh? Bien que sabés de lolis, hermano. Enfermo. Mira, Jesús de mierda. La puta que te parió, Jesús. Yo no sé si sabés, pero yo fui Discord admin. ¿Te acordás cuando estaba hablando que gané 10 kilos y que ahora estoy en dieta y ya estoy bajando mucho, pero que seguía a tener sobrepeso? Es porque me hice Discord admin, ¿tá? Así que, cuando vos sos Discord admin, primer cosa, te viene más acné. Segundo, subís de peso. Y tercero, no te empiezan a gustar las lolis, ¿tá? Eso es a muchos Discord admin, pero a mí personalmente no me pasó. Pero sí estuve expuesto a mucha mierda, mucha gente que tipo viene y te pasa una foto de una loli y es tipo, mirá qué buena que está esta mamita, boludo. Yo tengo tremendo crush con esta mina. Y es tipo, loco, ¿vos no tenés tipo 30 años? Sí, boludo, pero mirá lo que es esa mina, boludo. Tremendo. Y le decís, ¿a vos te parece bien? Y dice, sí, sí, tiene tipo 500 años en el anime. No es una niña, boludo. Entonces, viste, uno se va culturizando con esas cosas. Mago, dime el perfil psicológico de todo Warcraft. Mira, honestamente, todo Warcraft es un tipo muy normal, ¿qué querés que te diga? Todo Warcraft con tipo 5 cadáveres en su closet, tipo, jajaja, lo engañé. Lo engañé, se creyó que soy un tipo normal. Pero honestamente, todo Warcraft me parece un tipo re normal. Me gusta mucho de todo Warcraft. No, pará, pero no puedo ponerme a hablar de las cosas que me gustan de todo Warcraft si estamos tipo en un beef, ¿entendés? Tipo, caga todo el roleplay, boludo. Mira, todo Warcraft me parece un hijo de puta. Perfil psicológico psicópata de mierda. ¿Ah? Me parece que la gente como todo Warcraft tendría que ir presa. ¿Ahí te gusta más? ¿Te gusta más eso? ¿Eh? Sí, señor. Ahí está. Ahí está todo Warcraft. Ahí tenés tu análisis. Todo Warcraft le gana a Mago Richard. Pará, tampoco te pases, boludo. Tampoco te pases. Pará, boludo. Tampoco la pavada. ¿Y este boludo? Pará, loco. Vos no estabas hecho una planta. Toma, hacete una planta de nuevo, mirá. Tremendo, boludo. ¿Vos podés hacer eso, todo Warcraft? No podés hacer eso, todo Warcraft. No vemos, bicho. Mago Richard, ¿por qué todo Tula se siente argentino ahora que Chile no va al mundial de nuevo? Jesús de mierda, boludo. No puedo creer. Ve a levear a Vega, soy nivel 23, boludo. ¿Qué voy a ir a Vega a tuerce espina? A que me metan una espina en el orto. A que me metan una verga en la espina, boludo. Salí acá. Dime el perfil psicológico de Dallas Calvo. Ese tipo, ves, ponele, le debe gustar las lolis. Sin duda. A ese tipo le encantan las lolis, boludo. ¿No era que lo habían exposeado por algo así? ¿Por ser medio amante de las menores? ¿O me estoy equivocando? Ni idea. Ni puta idea, chicos. Son rumores. Me gusta el porno de Draenei. ¿Está bien? Yo creo que está bien. Yo no te voy a juzgar, ¿viste? Mientras no te confundas mucho, mientras no mires eso y después te desentitizar. No me sale la palabra, boludo. Estoy streameando. Cuando estoy streameando, mi cerebro está
muy concentrado en otras cosas y empieza a ignorar ciertas otras áreas. Y tipo, hay ciertas cosas que no me salen. También por eso leveleo tan lento y cuando me voy off-stream leveleo tipo el triple de rápido, boludo. Coliseo de la Lujuria. Lamentablemente conozco a lo que te referís, ¿tá? Lamentablemente sé a lo que te estás refiriendo. Así que ser un Discord admin te cambia la vida, es increíble, boludo. Te sube 10 kilos, boludo. Tremendo. Pero bueno, lo importante no es caer. Mira, te voy a decir algo. A veces, mira, me pongo filósofo Richard. A veces sentimos que el demonio está ganando, pero eso significa que Dios perdió. Eso significa que Dios perdió. ¿Me explico? Como diciendo, vos ahora en tu vida estás haciendo cosas que sabés que están mal. Capaz que no hiciste todo lo que tenías que hacer, capaz que no trabajaste lo que tenías que trabajar, etc. ¿Pero eso significa que Dios perdió? ¿Eso significa que todo está perdido para vos? No, men. Siempre podés darte vuelta y reconstruirte, volver a ser esa persona responsable, siempre. ¿Entendés? Por más que te hagas mierda. Entonces, yo fui Discord admin, pero ahora ya casi que no lo soy. En realidad sigo siéndolo porque ahora tengo un Discord de una guild. Pero lo importante es recomponerse, chicos. Mi madre me dio la vida y mi corazón por la horda, sí señor. Mago, me gustas. No sos el primero y no serás el último. Hacé fila, papu. Dale. Dale. Dale, acá no hay nada gratis. No hay nada gratis. Hablando de gratis, chicos, les mencioné que se pueden hacer miembro del canal, que es más barato que un agua sin gas. Es menos de $1 hacerte miembro del canal, chicos. No puede ser que sea tan barato, boludo. En serio, menos de $1, porque mirá que yo me he hecho miembro del canal de otros youtubers y siempre el mínimo es $3, $4. No, es cierto, menos de $1 es el mínimo. Así que, jugátela y hacete, chicos. No tienen excusa, dale. Te compro la nación. Urs. Urs, no te preocupes, ya está comprada, Urs. Ya, ¿conoces el foro de San Pablo? ¿Conoces? ¿Alguna vez oíste sobre el foro de San Pablo? No mientas, el agua vale 1.000 pesos de Colombia y el dólar está a 4.300 pesos. Eso porque tu nación, tipo, no es una mierda como Uruguay, boludo. Porque, o sea, es una mierda, sí, Colombia. No te voy a mentir, es una mierda Colombia. Pero algo que tiene Uruguay es que la comida es muy cara. No sé qué onda con eso, pero es mucho más cara que el resto de los países. Tipo, Uruguay, ponele, tiene salarios más altos y cosas así, pero también el vivir te sale mucho más caro. Entonces no es tanto más fácil. Y un agua sin gas en Uruguay te sale, ¿cuánto te saldrá? Tipo, $1.50. Ponele. $1.50, $2. Entonces a mí viene ahí gente y me dice, en mi país es más barato. En mi país es más barato, boludo. Una pregunta, ¿vos sos Alianza? 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 Mirá, qué difícil que es jugar brujo, vos. Che, qué difícil que es jugar brujo, vos. Spameás el mismo botón una y otra vez, no como yo. Mirá toda la habilidad que tengo que hacer. Uy, se curó toda la vida, pará, ojo. Ojo. Hora de trolear, chicos. Le mató. No tengo poción de vida ni nada. Entonces no me mata ni en pedo, mirá. Entonces no me mata ni en pedo, mirá. Entonces no me mata ni en pedo, mirá. Vení, putita. ¡Vení, putita! ¿Te creíste? ¿Te creíste que te ibas a escapar de mí? ¡Pero qué puto, boludo! ¿Tengo para escapar? Tengo para escapar. No, no me vas a matar. Mirá que yo soy el gran mago Richard, ¿eh? ¿Alguna vez oíste de mí? ¿Oíste del mago Richard, eh? ¿Alguna vez? No me vas a agarrar, amigo. No me vas a agarrar, pero ni en pedo, ¿eh? ¡Uy, tiene monturita! ¡Uy, se cree malo porque tiene monturita! Se cree malo porque tiene monturita, se cree que me puede agarrar. No se da cuenta que yo en realidad ya escapé, chicos. Ya está. ¿Viste? Lo mandé a otra layer. Lo mandé a otra layer. Mirá cómo toma el coso, boludo. Mirá cómo toma. Mirá cómo toma, boludo. ¿Qué carajo, boludo? Mirá cómo toma. Yo te vi correr. ¿Te humillaron? No, pará, boludo. Vos no entendés que esa clase es counter de mi clase, ¿viste? Entonces, yo por eso no le gano. Se fue otra layer del miedo, boludo. ¿Te das cuenta? Yo me llevo bien con Blizzard. Yo los cago a pedos, les tiro mierda, pero tengo a los admins en la palma de mi mano. Por eso no hice fila el primer día y por eso ahora lo mandé a otra layer. Le dije al loco, hey, dale, dale, vos. Dale, loco. Mandar otra layer. Mandar otra layer que si no, la quedo, boludo.
Sos de Nacional, sí, señor. No le gana ni a un brujo, ni a un brujo, como si ser brujo tipo es Chile para CONCACAF para que pueda clasificar. Mira, literal, eso sería muy interesante, ¿eh? Sería muy interesante. Eso se le llama estrategia. ¿Ves? ¿Ves? Un hombre inteligente en el chat, ¿eh? Un hombre inteligente en el chat. Ahí tenés, toma. Boom. Me encanta porque aparte empecé yo la pelea, boludo. Tremendo. Ahí tenés. Gracias. Gracias. Morite. Mago, ¿es verdad que todo Warcraft es todo homosexual? Puede ser un poquito, ¿eh? Un poquito homosexual puede ser. Baby Tank tiene que ver esto. Vos sabés que yo le dije a todo Warcraft que él sea de la Alianza y yo de la Horda. Y ahora me arrepiento porque me acordé de dos cosas. Una, que la racial de los elfos de la noche es 100 veces más OP. 100 veces más OP en rasgos de Lich King que en el resto. Porque en el Classic la racial del elfo de la noche no se puede usar en combate. Y en el rasgo de Lich King es como una especie de Vanish, de pícaro. Tipo, lo puedes tirar en combate y te haces invisible, boludo, de una, boludo. Y eso con druidas muy OP, así que me arrepiento un poco de haber sido Horda. Y segundo, que están todas las minitas en la alianza. Así que sí, me arrepiento. Lo siento. No, pero la Horda es mejor, boludo. La Horda es mucho mejor. Es de hombre la Horda, boludo. Tipo, sos un Tauren, la tenés una pija gigante. ¿Entendés? No como todo barca que se debe sentir inseguro, porque si su personaje se para al lado del mío, boludo, es tipo un tercio de mi tamaño, boludo. Tipo, eso a él le debe. Es tipo, vos no le debo, él te debe decir que no, pero en el fondo le molesta eso. En el fondo le molesta eso. Lo mejor es la unión, es comer aros con huevo y tomar agua en la lluvia. Gracias, man. Gracias, te aprecio, ¿eh? Te aprecio, muy buen aporte. Ni modo, mago, tenerla grande tiene un precio, es así. Es así, todos los min-maxers se hicieron humano acá. Ah, es cierto, boludo, están todos los tryhards en la alianza. Es cierto, boludo. Tenés a todos los humanos min-maxers. No, entonces mejor, boludo, porque esa gente me cae mal. Me cae mal, ¿sí? Si sos un min-maxer, vos me caes mal, ¿eh? Porque la reviven, boludo. Es tipo. Es el tipo de gente que ya llegó a nivel máximo, más o menos. Tipo, loco, disfrutá del juego. Tipo, no seas tan tryhard, boludo. No seas tan tryhard, buen hombre. Disfrute del juego, ¿me explico? Yo entiendo que disfrutar del juego no te da rank número uno del server, pero bueno, boludo, te va a hacer feliz, créeme. Soda y Sokas juegan en Sky Fury. Sokas no. Sokas no, Soda Poppins sí. Y es elfo de la noche druida, el hijo de puta. ¿Tú apoyaste el no cambio cuando iban a lanzar el Classic? Yo quería que al menos subieran los gráficos. Yo no me acuerdo exactamente. Creo que era bastante no cambio. Tipo, no quería ningún cambio porque opinaba que Blizzard era medio mierda y que iban a hacer cualquier cagada. Pero muy rápidamente me di cuenta que el no cambio no está muy bueno. El hashtag no changes. Tipo, hay cosas que está buena cambiarlas. Y está, yo qué sé. Poner un balanceo de clases en el Classic me parece que sería God. No tenés por qué. No me gustaría que estuviera balanceado, porque la gracia del Classic también es que sea cualquier cosa. El PvP y el PvE. Tipo, me gusta poner que el paladín sea una mierda. Pero que acorten la diferencia, ¿entendés? Yo eso lo intenté hacer en mi server, acortar la diferencia, y me parece que lo logré bastante. Es tipo, no vas a balancear, pero no es tan extremo como tipo poner jugar paladín retribución en el WoW Classic, boludo. Es tipo literalmente como no estar haciendo nada. Tipo, podés ser un, no sé, un guerrero pegando básicos en vez de tirar habilidades, hace tipo el mismo DPS que un pala retri, boludo. Es cualquier cosa. Dicen que todo Warcraft es nivel 47. Imagínate, boludo. Ese todo Warcraft, si todo Warcraft no tuviera novia. Si todo Warcraft no tuviera novia, boludo, estuviera tipo en su prime. Olvídate, boludo, era nivel 47. Yo también, yo también. Cagaste por no estar en Enie Gang, la mejor guild. Pero dale, amigo, tenemos más miembros en mi guild que en Enie Gang. Estoy casi seguro. Estoy casi. No estoy 100% seguro, pero estoy casi seguro, ¿eh? Goleador, sí, señor. Sí, señor, goleador. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me querés dar algo? Me quiero robar, ¿eh? Me quieren robar. ¡Qué grande, goleador! ¡Qué grande, goleador! Impuesto, muchas gracias, men. Aguante el comunismo, sí, señor. Denme todo lo que tienen. Chicos, la montura no se compra sola, chicos. Vamos.
Mándenme, si querés aportar para que el mago Richard se pueda comprar su montura, mándame por mensaje o depositar en la guilda ahí unos oritos. Y yo lo saco, sí señor. Meteme a tu guild, Danny Healer. Me tenés que pasar, hablame por Whisper. Mandame un Whisper, decime, soy Danny, invite. Y yo te invito. Ah, hoy tengo unos cuantos acá que me están pidiendo que los invite, Misfits, Zulefi, Poterelfo, Paladiant. Poterelfo ya lo invité, que hijo de puta. Seven Punch ya está adentro. Ashcroft y Radamán. Misógino. Tremelechugas. Dragón. Qué buen nombre, dragón. Inverse. Grimbatol. Lecheromu. Y Minato. Y ya está, chicos. Y ya está, chicos. No, la puta, ya está, háblenle a otro. Mirá, mirá, Tarbot, Tarbot, Pimba, vení para acá, puto. Pimba, buenísimo. Me encanta jugar con Pingolo. Me encanta jugar con Pingolo. Tremendo, tremendo jugar con Ping, Y ya está, chicos, se cerró la puerta, Se cerró la puerta. Susúrrenle a algún miembro de la guild y díganle que los invite. Y ahí está. Ya te invité, hijo de puta. ¿Cómo estás, men? ¿Qué andas? Morcilla loca, tremendo nombre. Morcilla loca, boludo, tremendo. Tremendo, boludo. A ver. Literalmente no estoy haciendo nada ahora. Estoy corriendo en círculo, boludo. Odio cuando me pongo en esto, en este mindset. Subí de level al menos. Subí de level. Y dame más rango. Así no me pasa lo que me acaba de pasar. De que le voy a tirar un hechizo a alguien y no puedo porque tengo lag, ¿entendés? Bueno, está bien. Te invito, Hermod. Tomá. ¿Y este qué me invita al grupo, eh? ¿Qué me invita este man, eh? ¿Por qué no tienes montura? Porque soy pobre y gasté todo en tabardo. Entonces, es lo que tiene cuando gastas plata en tabardo. Sale 10, $10, casi digo 10 euros. Gasté 10. ¿$10 dije? Dije $10, casi digo 10 euros. Tengo mierda en la cabeza. 10 de oro sale. Gasté 10 de oro en el tabardo. Así que. Viste, es así. Es así. Quedé medio pobre. Quedé medio fucking pobre. Tomá, puta. Sí, señor. Mago basado. Ahí está. Como acá. Mago sexo. ¿Cómo le haces para tener esa voz de proxeneta? Y bueno. Son cosas que pasan. La tiene Messi. Arranca Messi por la punta. Levanta la cabeza. Mete el pase para Martín Palermo. Sí, es tipo el 2008 esto. 2009. Mundial 2010 en Sudáfrica. Las vuvuzelas. Rugen las vuvuzelas. Va a empezar el partido, señores y señores. Se va a definir todo. Este es el partido que todos estaban esperando, chicos. Sí, señor. Traigan su pop. Traigan su Coca-Cola. Sí, señor. Preservativos Prime. La mejor marca de preservativos. ¿Es el Gaspi de WoW? Puede ser, solo que no soy tan hijo de puta. No soy tan hijo de puta. Ese último video del guitarrero hijo de puta, boludo. Se fue un poco de tema. Toma, amigo. Te meto dos dots y me voy. ¿Está? Te meto dos dots. Te meto dos dots y me voy, ¿está? A ver qué pasa. Te meto otro. Toma, te meto otro. ¿Querés otro? ¿Querés otro? ¿Querés otro? Toma, te meto otro. Llegaron los pibes. Llegaron los pibes. Llegaron los pibes. Llegaron los pibes. Boom, boom. Llegaron los pibes, llegaron los pibes, boom, boom, boom. Nos vemos, puto. ¡Ey! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Así es. Así es jugar en la horda. Así es jugar en la alianza. Tengo un examen el lunes y ando avanzando mi maga. ¿Qué puedo hacer? Corsario. Me gustan mucho los productos. Vos sonás como un tipo que le gustan mucho los productos marca Razer. ¿Puede ser? Sos un tipo que le gustan mucho los productos marca Razer. Dani, poné Who Ray Richard. Así, mirá. Who Ray Richard. En el chat. Y te va a salir. Y le das clic y le pones Papito Milord. A ver si me llega. Papito Milord. No sabía que te podías auto hablar, boludo. Díganme, noob, jugué al WoW por no sé cuántos mil años.
Llevo como 800 años jugando al WoW, boludo. Y nunca se me ocurrió la estupidez de hablarme a mí mismo. ¿Puedes creer? ¿Puedes creer? Yo también uso los Razer. ¿Te gustan los Razer Products? ¿Te gustan los Razer Products? Sí, señor. Muy bien. Satyr Horn. Vamos a matar unos sátiros, ¿eh? Unos todo Warcrafts. Unos todo Warcrafts. No, mejor vamos a matar a los Befouled Water Elementals. Aguante Logitech. Mira, yo ahora mismo tengo un mouse Logitech. Necesito decidir si estudiar electricidad o ser futuro 80 en el WoW. Ayúdame. Subite a nivel 80, boludo. Porque la electricidad va y viene. La electricidad va y viene. El level 80 se queda, boludo. Es así. Vamos por ti, mago. Vení, puto. Vení nomás. Vengan a hacerme stream sniping. Los baneo del World of Warcraft, boludo. Mirá que mi hermano es creador del juego. Aguante marcas genéricas. Mira, yo tengo teclado Red Dragon. Mis mierdas de auriculares son Corsair. Y después mi mouse es Logitech. ¿Me hago rubias o morenas? Todos los putos streams me lo preguntan. Daisy, lo siento. Me gustan más las rubias, lo siento. Es lo no políticamente correcto acá. Porque son todos latinos. Pero bueno. ¡Me estás jodiendo que le dio Miss! Boludo, pero qué injusto, boludo. Lo reoutplayé. Lo reoutplayé y le da Miss, boludo. No me gusta eso, boludo. Se la rehice al man, boludo. Son de la Enie Gang, boludo. Qué viaje. Son de la Enie Gang. Me vinieron a buscar en serio, boludo. Qué hijos de puta, boludo. Bueno, a correr, putos. Nos vemos. Nos vemos, putito. Nos vemos, putito. Sí, señor. Como decía, no es la opción diplomática porque en Latinoamérica son casi todos morenas, pero bueno. ZZ Motor, ¿para cuándo un enfrentamiento, entre las hermanas de Mago Furro y todo miedoso? Todo tedioso también. No solo todo miedoso, sino que todo tedioso también, pero, cuando se pueda, ¿eh? Acá el que falta es él, que es el único cagón. Sí, señor. Toma, orca, pum. Estoy viendo tu stream. Dale, pelagatos, un saludo, pelagato. Pelate tremendo gato. Sí, señor. Momento de matar al mago. Oh, dinero. Qué maldito, boludo. Qué malditos comunistas. Me quieren matar estos comunistas. Aparte, le hice tremenda outplay al loco, boludo. Me escondo. Le meto el Hibernate y le da Miss, boludo. ¿Qué pasa? Ya es el segundo Miss seguido, boludo, hoy. Va por ti, que venga, boludo. Sí, tipo nivel 1 ese tipo. Nivel 1 ese tipo, boludo. El todo Tula anda con una raid de 40 personas. Que vengan, boludo. Les abro el orto a los 40, hijos de puta. Van a hacer carreras a ver quién tira más rápido la raid con todo Minecraft. Todo Minecraft, boludo. Es un épico nombre ese, man. Me encanta. Todo Minecraft. Arepas. Vendo arepas. Buenísimo. Mira nada más esa evasión épica. Es así, boludo. Es así. El mago Richard tiene el cerebro del tamaño de una casa. Por eso es que tengo la frente tan grande. Entonces, es así. Tipo, agarrarme es muy difícil. Es muy difícil. Yo estoy acostumbrado a que me sigan sicarios. Para que me maten. Porque todo Warcraft me los manda hace rato. Pero no sabe que... Es muy difícil. Es muy difícil. Justo al mago Richard es muy difícil. Mira, tremendo NPC, boludo. Mago Richard, están haciendo raid para ir a buscarte. Corre por tu vida. Es en serio, boludo. Los cagamos a trompadas. Los cagamos a trompadas en serio, te digo, ¿eh? Tipo, yo no... Mirá que no me dejo patotear, ¿eh? No me dejo patotear. Me paso para la horda si me invitas a tu guild. Obvio que te voy a invitar, boludo. Obvio que te voy a invitar. A ver. ¿Dónde está esta mierda? Ah, es el gazebo, ¿no? Sí, el gazebo. Mirá, ahora va a salir gazebo. El gazebo. Scout de gazebo. Por si quieren aprender de vocabulario en inglés, gazebo significa esto. Tipo una casita así, ¿viste? Esto es un gazebo. Un gazebo. Si no jugaras druida, ¿qué jugarías? Si no jugaras. ¿O paladín? Jodeme. Jugaría o paladín. Y si no, jugaría Shaman. Sin duda, Shaman mejora, que es mi primer main.
No sé si se acuerdan que en realidad el canal este, yo era el mago Richard Main Shaman, ¿ok? Pero después me pasé a Druida porque no se podía jugar Shaman en la Alianza en Farlina. Y cuando fuimos a Farlina teníamos que jugar en la Alianza porque era mayoría horda y no me gusta jugar para los que están ganando. Entonces fui y me hice un Druida. Y desde ese entonces me enamoré del Druida, chicos, porque me enteré que me podía hacer un pollo todo gordo, boludo. ¡Me encanta! Coito, estoy pensando en abrir un canal de reacciones a México para llenarme de plata como los españoles. ¿Reacciones a México cómo, boludo? Tipo, ¿mirás los partidos de México y te cagás de risa de sufrimiento ajeno? Y bueno, ponele. Ten cuidado, van por ti. ¿Me van a matar, boludo? ¿Está peligroso esto que estoy haciendo, decís? ¿Sabés lo que pasa? Que estoy en una posición estratégica yo, Para que venga del todo Tula, con toda su semejante Tula, y me intente matar, mira que van a pasar años. Van a pasar años. Ahí está. Vamos por ti, maguito. Vengan, vengan, putos, vengan. Literalmente, yo solo le puedo. Yo solo soy más inteligente que todos esos alianzas juntos. Así que. Sé que no me voy a morir. Sé que no me voy a morir, boludo. ¿Por qué siempre Tauren druida? Y porque Tauren, olvídate, Tauren es muy épico. Tauren es muy épico, tiene la tula gigante. ¿Esto hay que matarlo? Y bueno, se matará. Se matará, buenísimo. 2000 seguidas, boludo, me estás jodiendo. Me estás jodiendo, 2000 seguidas, boludo. Pero así no se puede, amigo. Sí, señor, llegó Asekaz a ayudarme. Asekaz. Uy, 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 lo siento, Lo siento. ¿Jugarías Besahombre Paladín o te obligarías a jugar en la Ali? Adiós. Yo te dije, un cerebro. Dame un cerebro grande y puedo vencer a todo el grupo de todo Warcraft. Ni bien empezaron a llegar los 8000 soldados de la Alianza con la pijita en la mano, tipo, mirá, mirá, ahí está el mago Richard. Mirá, lo puedo ver por el stream, mirá, lo voy a matar, lo voy a matar. Vinieron todos, viajaron todo el puto mapa. Para hacer eso, boludo. Para que cuando los vea venir, me vaya, boludo. Son unos pajeros, boludo. Son unos pajeros, boludo. Por eso que no. Por eso que literalmente no se me movió un pelo. Cuando me decían que me iban a venir a matar. Porque yo sé que me puedo escapar, boludo. Claro. El que tiene confianza no tiene miedo. Es así. El miedo es la ausencia a la confianza. Más bien, ¿sabes cómo? Mira. El miedo y la ansiedad es la ausencia de, ¿cómo se dice? La ausencia de confianza. Tipo, si vos no confías, ponés, yo me subo un avión y no confío en que el piloto va a hacer un buen trabajo, me da miedo subirme al avión. ¿Entendés? Si yo voy a subirme un auto y no confío en el que maneja va a hacer unas cosas bien, tengo miedo. Y mucha gente tiene ansiedad de hacer cosas, le da ansiedad de hacer cosas porque no confían en uno mismo, ¿entendés? Tienen miedo, es como, imagínate que te dividís en dos personas, enchurá tus pelis, sí señor. Imagínate que te dividís en dos personas, ¿no? No confías en el conductor del auto porque tenés entendido que es medio pelotudo. Pero si vos estás conduciendo el auto y vos mismo te percibís como un pelotudo, vas a tener miedo de manejar el auto. A veces, un miedo justificado, ¿no? Porque sos medio pelotudo. Pero cuando uno confía en sí mismo, el miedo se va, ¿entendés? Porque no tenés carencia de creencia. ¿Me explico? ¿Me explico? Entonces, pueden venir 100 todo Warcrafts. Pueden venir con la pijita en la mano e intentar de matarme. No voy a liberar ni un miligramo de adrenalina, ¿entendés? Ni un miligramo. Mis glándulas suprarrenales... ¿Esto a qué vi? ¿Qué pasó? ¿Se cayó? ¿Se cayó, chicos? ¿Está todo bien? ¿Se cayó el stream? ¿Pero no tengo? ¡No! ¡Qué hijo de puta, boludo! ¡Qué hijo de puta, boludo! ¡Se cayó! ¡Cocotero, muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Pero no tengo idea de dónde o cómo se juntan ustedes? ¿Me hizo un mago elfo? Ya que vi que no tienen
No llego ni a ver el nivel que llevas. Effect, soy nivel 24, papu, mirá. Effect, pasame el nombre ahí. Pasame el nombre o algo y te meto, sin duda. Muchísimas gracias, man. Más que bienvenido. Creo que era por escapar del combate, puede ser. Igual estoy volviendo, como pueden ver. Me tomé un taxi primera clase con dinero de la guild para ir a Splinter Tree Post. Así que si los alianzas de verdad la tienen grande... ¿Qué pasó? No, pará, boludo. Se me cayó el cosito. El cosito de la cámara. Esto se me cayó, boludo. Que me encanta tener en la mano para irlo apretando. ¿Cómo es? Estoy siendo, así que si los Alice en serio tienen la tula grande, ahí va el mago, ¿entendés? Pero vamos a pelear en mis términos donde yo quiera. Porque eso es lo que se hace cuando sos un elfo, un líder nato, ¿me explico? ¿Tarde o temprano estaremos juntos? Sí, señor. ¿Armar raid? Dale. Todos los de mi guild, tómense el viaje en primera clase con dinero del banco a Splinter Tree Post. Al poste Astiza Árbol. Al poste Pincho Árbol. Yo qué sé cómo se llama esa mierda. Todos ahí, chicos. Todos ahí. Maté a otro de la Enie Gang. Sí, señor. Sí, señor. Vamos. Vamos. ¿Te quisieron hacer como la ex presidente de Argentina? Sí, pero esto no estuvo armado, bro. Pará. No, pará, boludo. No nos pongamos políticos. Uy, sí, señor. Mirá, acá tenemos a toda la people. ¿Dónde está todo Barca, boludo? ¿Dónde está todo Barca, boludo? Dale. Todo Barca. Llegué, papu. ¿Que me querías? ¿Me querías? Acá estoy, hijo de puta. Pagame lo que me debes. Pagá lo que me debes. Sí, señor. Buen trabajo, chicos. Buen trabajo, chicos. Muy buen trabajo, ¿eh? Muy buen trabajo. ¿Mostrá el tabardo? Acá está. Acá está. Muy bien, chicos. Vamos a organizar las defensas. Ustedes vayan viniéndose acá, ¿está? Vayan llegando los chicos. Vamos a tener que crear un perímetro en este puente, chicos. Vamos a tener que jugarnos lata, porque hay que proteger a los civiles que están escapando hacia acá, ¿ves? La gente que viene del norte hacia acá. Si nos quedamos acá, los pueden cortar y matar. Así que vamos a tener que crear un perímetro en este puente para que la gente y los suministros puedan ser... mirá esa mamita, boludo. Tremendo, tremendo. Muchas gracias. Muchas gracias, mamita. Sí, señor. Vengan, chicos. Vengan, chicos. Vamos a crear el perímetro, dale. Dale, necesitamos ayudar a los civiles que están migrando, ¿ta? Vamos a asegurar el territorio. Sí, señor. Sí, señor. ¿Es cierto que eres el Ricky Ricón? No, no soy el Ricky Ricón, boludo. No soy el Ricky. ¡Testículo! ¡Qué buen nombre! Pero qué montura de mierda, boludo. Sí, señor. Vamos, chicos. Vamos, dale. Dale que con todo Warcraft... No, no hay que tenerle miedo, que es tremendo pete todo Warcraft. Se lo caga palo. ¿Qué tipo se llama? Asekas y está matando gente, me gusta. Muy bien, chicos. Si ven a Bey... Miren, les tiro el único consejo de la guerra, ¿está? El único individuo del ejército de la Alianza que le tenemos que tener miedo es a Baby Tank. No se enfrenten solos uno versus uno con Baby Tank, ¿está? Mirá, mirá, ahí lo tenés. Ahí lo tenés, mirá, mirá, ahí lo tenés, mirá. Le tiro cosas para que no sea invisible, le tiro el dot y ya es básicamente hombre muerto. Ahora lo podemos saludar, le podemos decir un gusto. Que duermas bien, que pases bien. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a asegurar el perímetro. ¡Mirá, otro más, boludo! ¡Otro más, boludo! ¡Ojo con esa, eh! ¡Ojo con esa! ¡Ojo con esa, chicos! Se están yendo por el lado equivocado estos pelotudos, eh. No era por ahí, chicos. Vengan. Vengan, boludos. Vengan, boludos. Es por acá. Miren el mapa, ¿eh? Opa. Opa. Deltaite. Me encanta, tipo, si hay gente acá que está jugando, tipo, solo. Tipo, no, tipo un gringo ahí que no tiene idea de qué mierda está pasando. Y, tipo, ¿qué está pasando, boludo? Déjenme jugar tranquilo. ¿Qué es esto, boludo? Todos acá, chicos. De nuevo, vamos a pararnos acá, que es el lugar perfecto para que nos embosquen. Mirá, tienen hasta un caminito hecho y todo. Y por allá también. Nos pueden venir por ambos lados. Así que nos quedamos acá. Y que la gente venga viajando de acá, ¿está? Si querés todo Warcraft, lleva a tus hombres y ponelos del otro lado del puente y prohibiles que crucen, ¿está? Y hacemos un face-off. Podemos interactuar, ¿viste? No sé si viste la película del cruzado. Cuando puse un clip de esa película en uno de mis canales, en uno de mis videos. Cuando va el sultán Saladino y habla con el. ¿Cómo se llamaba? El rey leproso, ¿viste? Vos sos el leproso ahora. Yo soy Saladino, yo soy el épico, el grande. Vamos, charlamos, tenemos una charla muy tranquila. Intentamos de solucionar las cosas por diplomacia.
Y si no podemos, Baldwin el cuarto, sí señor, Pelusa, qué grande, hombre de cultura. Y si no podemos, entonces nos damos la manito, asalamolecum, asalamolecum mulecum salá, asalecum mulá, ahamdudilá, y yo vuelvo para atrás, y vuelvo para atrás, y nos recagamos trompada, ¿me explico? Y que gane el mejor, ¿no? Sí señor. Estoy como Effect X, Eddie de Blizzard, pero no veo, es porque mi nombre ni el nivel. ¿No ves tu nombre ni tu nivel? ¿Qué estás haciendo, boludo? Tremenda raid, pero ni la mitad contigo, qué raid. Daisy, pará, mucho más tranqui, Daisy. Alahu Akbar, Alahu Akbar. No, eso ya es otra cosa, Son como tres raids, mago, yo digo que te la tomes. ¿Decís que somos menos? ¿Decís que somos menos? Muy bien, chicos. Muy bien. Los civiles, como pueden ver, ya pasaron, ¿ta? Los civiles ya pasaron, chicos. Hora de volver. Retírense. Vuelvan, chicos. Los civiles ya pasaron, chicos. Vamos. Ya creamos el perímetro. Ahora hay que retirarnos de vuelta al campamento, donde tenemos las fortificaciones, ¿ta? Porque hay que tener cuidado que nos hagan un encirclement, ¿ah? Que nos hagan un encirclement tactic, ¿eh? Que yo soy un jugador del Hearts of Iron, ¿ah? Yo soy un jugador de Hearts of Iron. Yo la Segunda Guerra Mundial ya me la vi, ¿eh? Ya sé cómo funciona esa estrategia. Así que tenemos que ir a una fortificación donde no nos puedan atacar y rodear. Mirá ese puto, nos está intentando hacer un encirclement tactic. Pero vamos, tío, que, o sea, que todo Warcraft. Ese tipo quería morir, boludo. ¿Qué le pasó, tarado? O sea, que si vos querés hacer un encirclement tactic, cuando mandes a tu squad, que se tiene que poner detrás de las filas para atacar y hacer el sanguchito, que nos mandes a uno. No seas pelotudo, que no somos ovejas. No vamos a salir corriendo por un perro. ¿Entendés? Opa, se picó acá, Chicos, no sean pelotudos y peleen en las puertas del castillo. Vengan al castillo, chicos. Al castillo. Todos al castillo, chicos. Vamos arriba, boludo. Media pila, loco, dale. Nuevo Richard, qué lindo volver a verte streameando. Me alegro realmente. Alegrás un montón de gente. Dale para adelante que esto recién empieza. Sí, señor, Darío. Esto ahora es en Azeroth. Y somos todos nivel 20, ¿no? Nivel 30, 40. Pero imagínate cuando seamos todos nivel 80 y estemos peleando, ponele, en Warzone. En fucking... En Terrayend, en Northrend, en el castillo Warzone y después el castillo de los putos Alianza también. Y estemos haciendo guerras entre ahí en la tundra boreal, boludo. Olvídate, boludo. Tremendo, sí señor. Dale, papu, dale, corre que llegas, boludo. Dale que te fajan, boludo. Bien, chicos. Todos atrás, ¿está? Todos acá. Todos atrás. Bufense, ¿está? Es la calma ante la batalla, sí señor. Me gustaría que se ponga a llover, pero bueno. Pará, voy a preparar la música. Muy bien, tenemos la música de batalla preparada, ¿tá? Esta es la calma antes de la tormenta, chicos. Acá se está por pudrir todo, chicos. Muy bien, nos preparamos. Vamos a organizar las defensas. ¿Estás seguro que solo pueden entrar por acá? ¿No hay ningún otro lugar? ¿No nos pueden entrar por atrás ni nada? Necesitamos gente, necesitamos cazadores en las torres. Cazadores en las... Ahí va, allá hay uno, tremendo. Cazadores en las torres, no sé si da rango igual, Si no, párense acá. Los casters, los melee, párense acá. Y los tanques se paran acá. Me explico, más tipo adelante los tanques. Intenten de no salir de las murallas. Porque así es como se los van a cagar. ¿Están recagados? Y obvio que están recagados, boludo. Si tienen que pelear contra nosotros. Obvio que están recagados, boludo. Yo también estaría cagado si me tocara pelear contra el mago Richard. De nuevo, chicos. Les repito. Mirá este pelotudo, se pone a invocar gente literalmente un metro afuera, boludo. Si hicieras eso ahí estarías 100 veces más a salvo, boludo. Pero nada. ¿Voy a quedarme invisible? Dale, buenísimo. Bien. De nuevo, chicos, les tengo que decir, ¿tá? Al único chico con el que no se pueden enfrentar es con Baby Tank. Ojo con Baby Tank, Baby Tank es como el rey brujo de Angmar, ¿tá?
Tipo, ese tipo sí que hay que tenerle cuidado. Baby Tank es una leyenda. Yo ya me confié contra él y pagué el precio. Si se enfrentan contra Baby Tank, que sea mínimo 5 personas pegándole a él. ¿Entendés? 1 versus 5 es el mínimo. Si haces un 1 versus 1 con Baby Tank, vas a morir. Después, el resto, sacando el jefe que es Baby Tank, el jefe final, todo lo demás, easy. Todo Warcraft, yo creo que si tenés la mitad de la vida, igual le ganás un 1v1 a todo Warcraft. Pero eso sí, Baby Tank, ojo. Ojo con Baby Tank. Baby Tank le gana a Kalinda. Baby Tank le gana a todo, boludo. Baby Tank es como Goku, boludo. Está re OP. Mau Cagón, salí de la base. Javier Javi, muchísimas gracias, Javier. Nosotros vamos a estar acá, ¿está? Nosotros somos inteligentes. Ellos vinieron a atacarnos a nosotros. Ahora van a ver. Ahora van a ver, chicos. Sí, señor. Muy bien. Reignok. Modras, es así. Aquel se mandó. Sit on face se llama. ¡Upa, upa, upa, upa! ¡Eh! ¿Qué nivel es, boludo? ¿Qué nivel es, boludo? Ojo, no salgan. No salgan, ¿eh? No sean pelotudos y salgan, que así es como los matan, chicos. Así es como los matan. Estos son estrategias militares. Quieren baitear a la infantería, sacarlos, para que después venga la caballería de ambos lados y los desintegre. Chicos, ustedes tienen que mantener la front line, ¿tá? Es más, hasta me gustaría un poquito más atrás que esto, porque así los guardias los protegen ustedes. Tengan cuidado y no se dejen baitear, chicos. No se dejen baitear. Y si no, lo que podemos hacer es crear nosotros una trampa, ¿viste? Tipo, no sé, nos metemos todos en la casa esta. Nos metemos todos en la casa esa, se creen que nos fuimos, ¿tá? Y entran tipo, hola, ¿hay alguien acá? Tipo, ¿dónde están los chicos? Y cuando entra el primero a la casa esa, le vuelan la cabeza. Ahí salimos todos, ¡eh, para! ¿Qué pasó, loco? ¿Qué pasó, loco? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la horda, eh? ¿Qué pasó con la horda, eh? Dale, papá, vení, vení. Innovaldi, Innovildi, que te van a romper el orto ahí, Vamos a invadir Ventormenta. Pará, amigo, nos estamos defendiendo. Aguante Baby Tank, papá. Sí, señor, Luca. Muchas gracias, man. Baby Tank, ya te digo, es el único con el que tenés que tener cuidado. Después son todos unos pete lo de la alianza, Por algo están ahí. Ojo también con los stuns, que los humanos se los sacan. Qué mamita. Ahora recuerdo, viste, en tiempo de guerra uno tiene que recordar por las cosas que pelea, ¿tá? Recuerden por qué pelean, ¿tá? Hay que proteger a este tipo de personas, ¿entendés? Hay que proteger. Yo con gusto doy mi vida para defender a la gente de la horda, para defender a los maguetes, con gusto, chicos. Peleen, recuerden por qué pelean. No peleen por honor, no peleen por gloria, peleen por aquello que más aman. Peleen por sus hijos, por sus casas, por sus esposas, aunque varios de ustedes no van a tener porque son jugadores de WoW Classic. Pero dejando eso de lado. Y por sus waifus de anime. Imagínense que sus waifus de anime están en peligro, chicos. Peleen por sus waifus de anime, chicos, vamos. Son 3 raids y yo tengo 3 huevos, Tengo 3 huevos, uno para cada raid. Dale, dale. Acá somos uruguayos, acá los números no nos importan, No nos importan, acá tenemos garra, papu. ¿Cuántos son? ¿Cuántos millones son? Le rompemos el otro igual. ¿Esperaré por las lolis? Bueno, Néstor, ¿sabés que en tiempo de guerra se necesitan psicópatas? Así que incluso pelea por las lolis, ¿tá? Incluso pelea por el gore. Porque esta gente te lo quiere sacar. Todo Warcraft es comunista y quiere hacer que vos vivas como él quiere que vos vivas. Quiere que la sociedad sea como él la ve. ¿Tá? Así que si querés libertad, pelea contra todo Warcraft. Peleen, chicos. Ojo, no salgan. Le hacemos un cuello de botella y aquí los hacemos repija, ¿viste? ¿Viste? Ojo, ojo, Que no sea que... mirá esos cracks, boludo. ¿Cómo hicieron eso? Vamos a hacer esa, tarado. Métanse arriba de las murallas y los cagamos a tiro, boludo. Y todos los melee quedan inútiles. Todos los melee quedan inútiles, boludo. ¿Será mucho pedir? 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 ¿Será mucho pedir uno? ¿Será mucho pedir a las dos? ¿Será mucho pedir a las tres? ¡No! ¡Era transparente, boludo! ¡Lo atravesé! ¡Qué mentira, boludo! ¡Qué mentira, vos! Me rebaitearon con ese palo, boludo. Ustedes lo vieron.
Ustedes lo vieron, no vamos a cagarnos a palo en un duelo si están por venir lo de todo Warcraft. Boludo, guardá tus energías para todo Warcraft. Es mucho pedir a la 1. Es mucho pedir a las 2. Es mucho pedir a las 3. Es mucho pedir a las 4. Bien, yo ya fool me once. Shame on me. Oh. ¡No, loco! ¡Qué pete! Necesito más velocidad. Necesito hacerme el chita, boludo. Mago, vienen 3 raids. Invita más gente y armen más raids o se la comen. Haz que alguno de tus raids salgan y armen otra para que inviten a los de otras layers. ¡Ah, claro! ¡Porque hay layers! ¡Ahí sí nos pueden romper el orto! ¡No! ¡Y ese chupaverga, boludo! ¡Y ese troglodita chupaverga, boludo! No me vas a matar a mí, ¿eh? Ojo, no me vas a matar a mí. Mirá que estoy en mi casita, papu. Ojo con el troglodita. Ojo con el troglodita que se la recome. Se la recome. ¡Toma! ¡Nivel 46! ¡Sí, señor! ¡Bien metida, papu! Uno menos. Uno menos. ¿Cómo que ya llegaron? ¿Cómo que ya llegaron? Tranquilo, tranquilo. Ah, te puedo subir así de fácil, boludo. Qué pelotudo. Hay que ser un poco pelotudo. ¿Es mucho pedir a la 1? ¿Es mucho pedir a las 2? No era mucho pedir. ¡Hemos llegado! ¡Pah! ¡Buenísimo! Oh, se nota que Blizzard nunca esperó que la gente se subiera acá, boludo. Tremendo. Lesser Hearthstone, sí señor. Healthstone, no Hearthstone. Te van a matar, no me van a matar, boludo. Tenemos murallas. ¿Ellos qué tienen, eh? ¿Ellos qué tienen? Ellos se van a suicidar contra nosotros. Van a venir caballos y caballos y van a morir. Va a quedar un festival de cadáveres. Pero sí, todo lo de la guild. Todos los de la guild vengan a Splinter Tree Post. Sale guerra. Metan en el... Si alguien sabe inglés, necesitamos algún diplomata, ¿tá? No hablen en español, que si no nos van a funar. Si necesitamos alguien, algún alguien de que sepa diplomacia, ¿viste? Que sepa hablar inglés, se metan en el Looking for Group y diga: "Guys, come here to Splinter Tree Post. The Alliance is raiding us. We need help. Please. Please. There's 3 raids of Alliance players. We can't even level, bro. We can't even play, bro. So please, please make, like, you know, we need help, basically. We need help. So if you guys can come and give us a hand. Oh, shit. Oh, shit. I need to feed my dog, man. Necesito darle de comer a mi perro. Pero es tipo algo muy... Imagínate si voy a darle de comer a mi perro y en el momento que le estoy dando de comer, llega toda la guild de todo Warcraft, boludo. Eso es algo típico que me pasaría a mí, man. Así que no. But read your mage. But read your mage. ¿Por qué todo Warcraft no es todo WoW? Todo Minecraft, boludo. ¿Gays? Sí, gays. Somos 300 en línea en la guild, como los espartanos. ¡Oh, boludo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos como los espartanos, chicos. Seremos menos, pero vamos a ganar. ¿Sabes lo único que me preocupa? Que la gente que esté acá arriba y que sean tipo melee. Tipo, acá tienen que estar los arrancos. Los melee tienen que estar abajo, chicos. Porque no sé qué tanto daño van a estar haciendo. O está bien, es cierto que habían soldados melee también en las torres. Para defender a los arqueros. No, más bien lo que había en las torres es los arqueros tenían una espada también, un cuchillo en general, algún tipo de arma melee, y que sea liviana, y tiraban con flechas y cuando entraba gente sacaban esa arma y peleaban. Pero me parece que tenemos mucha infantería acá arriba, ¿eh? Que se queden más bien los que son a rango, ¿tá? Así le metemos el dedo en el culo a todo Warcraft. Si alguien tiene la poción que te hace chiquito de Tanaris, ¿está? Démela, porque me van a hacer un focus de la puta madre. Cuanto más chiquito sea, mejor. Oh my god. Esto va a ser épico, papus. Apenas llegó el trabajo hoy. Chicos, ¿alguien me puede decir dónde está todo Warcraft? Porque literalmente ya pasó como un año. Y el sinvergüenza sigue sin llegar. Así que... no sé, bro. Como que, ¿alguien me puede explicar por dónde anda el tipo? Se liga esa poción, sí señor. Mago, la música de combate. Sí, cuando empieza el combate, bro. Astranar. Están en Astranar, boludo. Están re cerca. Están re cerca, amigo. ¡Epa! ¡Dow! ¡Dow! Tremendo, tremendo. Muchas gracias. Mira que no me gustan las pelirrojas, ¿eh? Pero acepto tu oro de todos modos, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias. Se cagó. Dijo que mejor se queda a levelear. Mira, mira todo, Warcraft. Te llegas a asustar. Yo sé que eso deben ser fake news hecho por el enemigo. Pero te llegas a asustar y vamos a ir por vos. Así que vos empezaste la guerra. Ahora ya no podés escapar. O venís y morís contra nosotros, o nosotros vamos y te matamos a vos. ¿Te gusta? ¿Te gusta la idea? No sé cómo me siento igual de no tener un macro que invoque un dragón gigante o invoque catapultas de la horda gigantes. Me gustaba cuando podía invocar catapultas de la horda gigante. Eso estaba buenísimo. Invocaba a Garrosh y a Varian y es así. Pero ¿saben qué? Con poderes de mortal vamos a poder igual. Sí, señor. Mil Rafarrows, quédatelas, amigo. Bueno, sí, quédatelas. Quédatelas que vos, aparte, sos tipo... No. ¿Él será todo Warcraft? ¿Acá es todo Tula? Sí, señor. Sí, señor. No te puedo ver, Gabriel. ¿Por qué no me puedes ver? Ah, ¿no estás en mi layer, boludo? Alguien que lo invite al men. Muchas gracias. Oye, mago, ¿y si llamas gringos para rellenar? Sí, ya le dije a alguien que sea que tenga buena diplomacia, que nos jucapee ahí con los gringos para que se vengan, boludo. ¿Dónde es para ir a la guerra? Splinter Tree Post. Acá. Tenés que estar en nuestra layer igual. Y estos tipos que están mirando, ¿eh? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas si todo Warcraft llega a no estar en mi layer? Y tipo, llega su ejército y no nos ve. Gracias por el ítem, pelotudo. ¿Te imaginas? ¿Hacer el amor o tener sexo? Elige sabiamente. Hacer el amor, obviamente. Obviamente. Aunque no sé, depende del día. Depende del día. ¿Me invitas a tu guild, mago? Soy Santichupala. Gracias, Santichupala. Dale, te invito. Santichupala, ahí está. Imaginá, boludo, que llega todo Warcraft con tremendo ejército y nosotros, no, tipo, no nos ve y nosotros no lo vemos a él. Eso sería un momento Blizzard, boludo. Gracias por la comidita, men. Upa, me acabo de enterar que tengo esto, boludo. Sí, señor. ¿Me podrías invitar a tu guild, maguito? Porfa, soy Klarak. Sí, señor. Sí, señor. Klarak. Ahí te invité. Siguen esperando en el campamento. ¿Pero qué? ¿Esperar qué, boludo? ¿Qué crees? Sus tres reyes. ¿Te das cuenta que son tan cagones? ¿Son tan cagones que no quieren venir si no tienen superioridad numérica? Tipo, él ahora mismo tiene superioridad numérica, pero le da miedo. Entonces necesita traer dos raids más para compensar por lo pequeña que es su Tula en comparación con la mía. Así, ahí sí se va a animar. Una vez que tenga las tres raids, ahí sí va a animarse a venir y a atacarnos. ¿Le falta testosterona? Es muy posible. A ver, Snoopy, vení. ¿Vos vas a pelear, Snoopy? ¿Vos me vas a ayudar en la batalla, Snoopy? Uy, uy, uy. Uy, 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 chicos. Llega el momento, ¿eh? Llega el momento y se pudre todo, chicos. Dale, ni en pedo me va a dar 10 de oro, boludo. ¡10 de oro me diste, boludo! ¡Gracias, loco! ¡10 de oro me diste, boludo! ¿Pero vos qué? ¿Sos tipo un gold farmer chino, boludo? ¡10 de oro es una locura, amigo! ¡Es una locura! Se bajó el bicho. ¿Marchemos al puente? No, es que eso es lo que nos quieren hacer, chicos. Eso es lo que nos quieren hacer. Nos quieren hacer salir de nuestra defensa. ¿Ok? Nos quieren baitear, nos quieren ganar. La paciencia es una virtud y en la guerra se necesita paciencia. ¿Está? 10 de cobre, muchísimas gracias. 10 de cobre. ¡Qué hija de puta! Pongan ready, a ver si están. O están AFK, ¿eh? Decirle a todo Warcraft que venga una vez que deje de llorar, ¿eh? Que deje de llorar, chicos. Nosotros, si perdemos... Chicos, esto... Miren, tenemos un plan de escape, ¿tá? En el peor de los casos, hacemos como el general Grievous y hacemos Time to Abandon Ship, ¿tá? Apretamos unos botoncitos, pipu, pipu, y nos vamos en una nave. Básicamente, si se pudre en serio... Si se pudre en serio, muchas gracias, vos, pará, boludo. Si se pudre en serio la cosa, nos vamos todos corriendo al volador ese... ¿Tá? Y nos vamos todos a Orgrimmar, boludo. ¿Tá? Time to abandon ship. Aunque no les debería haber contado eso. Eso debería haber sido para mí, ¿viste? Tipo, típico líder villano ahí. Deja a sus hombres morir y el loco se escapa. Me encanta. Mago, está en otro layer todo Warcraft. Nosotros vamos, ellos son unos cagones.
Se está volviendo millonario el Bluehunt, Ricardo. Y mira, a ver. A mí me dicen, dale, mago, dale, vamos, vamos. Pero amigo, yo estoy acá quieto. Estoy acá quieto y mi oro no para de subir, ¿tá? Mi net worth no para de subir. Así que me parece que no tengo ganas de moverme. Tipo, que demore un año venir todo Warcraft, boludo. Para cuando venga todo Warcraft y toda su cosa, voy a tener tanto oro que voy a haber comprado la lealtad de sus soldados y lo van a traicionar a él, boludo. Ellos deben proteger a su rey, sí, señor. ¿De qué parte de Chile sos de la que se les entiende cuando hablan? Es decir, ninguna. Porque, ¿viste lo que son los chilenos cuando hablan? Mami. Hijo de puta, boludo. Para pa flexear nomás, para flexear que tiene más oro que yo, que hijo de puta, boludo. Tú la WoW, ahora cero personas conectadas. Satroinos, chupame bien la pija, Satroinos. No, Richard, ¿llego tarde? No, no llegaste tarde, todavía no se pudrió todo, eh. Papu, igual yo soy. Quédatelo que yo soy balance. Yo soy balance, eso le sirve más a otro, eh. Yo no voy a andar usando eso. Invita a Payo, está en la horda. Man. Payo aparte me conoce, ¿eh? Me pasaron un clip de Payo que hablaba de mí, que hablaba de... O sea, tiene un video conmigo, pero me pasaron un clip que estaba en su stream hablando y que le preguntaban si conocía al mago Richard y decía, es ese tipo que hace los pretendos ser un NPC, es un grande, está re loco, no sé qué. Así que Payo y yo, olvídate. Most unlikely friendship, boludo, imagínate. Me vuelvo... Pará. Me vuelvo amigo de Payo, de Payo, ¿está? Y uniendo nuestros poderes, vencemos a todo Tula. Sí, señor. Aparte, él es canadiense-francés. Y yo soy latino. Entonces, podemos dejar de hablar en inglés y ponernos a hablar en idioma latino. Él habla en francés y yo hablo en español y nos entendemos todo, tremendo. Se llama Sapo Payo, Mago Richard. Gonzalo Jara, papá de Uruguay, viva Chile. Se me cayó un ídolo, crane. Se me cayó un ídolo, crane. Pobrecito, no, pero le tengo que dar de comer para dar de comer a mi perro. ¿Ah? Rapidito y vengo, ¿eh? Ya vengo, chicos. Ya vengo. Sí, señor, sí, señor. Hemos vuelto. ¿Se imaginan que justo ataquen ahora que se fue? Ese era mi miedo, por eso no le quería dar. Pero pobre bicho, boludo. Ya pasaron como 2 minutos. Él come a las 10, son 10 y 10. Uf, pobre bicho, boludo. Animal cruelty. Pero ta, ahora está comiendo. Mago, grito de Broxigar para meter bufo. Todo Warcraft, todo bien. Todo Warcraft, todo bien. Todo Warcraft. Tipo, vayan al stream de todo Warcraft y metan en el chat. Todo Warcraft. Todo bien, tipo se los pamean, ¿eh? Todo Tura te tiene miedo, ya sé que me tiene miedo, boludo. El loco necesita a todo ser humano posible de su lado porque sabe que si estamos 1v1 no tiene chance. Entonces, si puede tener tipo a 200 personas entre él y yo, ahí se va a sentir seguro. Porque sabe que, che, no jueguen duelos, pelotudo. Puedo curar desde acá, boludo, tremendo. No, el rango, boludo. Lástima que todavía no tengo habilidad de AoE con druida. Capaz que si me entreno la tengo. Tengo más de 600 de oro. ¿De qué, boludo? ¿De qué? ¿En Fresh? No, ni en pedo, boludo. Envíame a tu guild. Te envío a tu guild. Te envío a mi guild. Todo Warcraft dijo que te iba a hacer la de Jarita a Cavani. No, no, no creo que haya dicho eso. No creo que haya dicho eso. ¿O si dijo eso en serio? Si dijo eso en serio. Voy ahora mismo y le parto la chucha. Como dicen los chilenos. Le parto la chucha. ¿Tá? Pero no creo. No creo que haya dicho eso. Esto va a ser como la lucha de los 300. Literal. El todo gay puso. No dejo escribir. Prepara el hoyo, Mago Richard. No, 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 no. Puso para que no puedan escribir más, boludo. Tanto lo atomizaron. ¿Se viene? Más vale que venga, boludo. Luis Suárez a Nacional, literal. Preparen el hoyo. La de Jarita, la de no ir al mundial. No nos deja escribirle. No, boludo. Muteó su chat. Qué hijo de puta. Puso chat solo para suscriptores. Qué niño rata, boludo. Vos, todo Warcraft. Estás tipo.
Él tras él, tipo, pérdida tras pérdida tras pérdida. Quedaste como un cagón. Ahora muteas a la gente de tu canal, o sea, quedaste más como un cagón. Boludo, ¿cuándo vas a venir a luchar? ¿Cuándo vas a venir a luchar, chico? ¡Vamos, ey! ¡Vamos, bro! ¡Dale, boludo! Grande de todo Warcraft, no, jamás. ¿Dejó el Only suscriptores? No. Se convirtió en todo miedo, boludo. Es su legado. Nosotros sabíamos que eventualmente eso iba a pasar. Estaba en la tapa del libro. YouTube versus Twitch. Gana YouTube siempre, bro. Esperame, mago Richard. Voy yendo a abrirte el hoyo. Vení, dale tú la mago. Date muchísimas gracias. Todo dictadura, todo comunista. Todo Stalin. Todo Stalin, todo Mao Zedong. Todo China, todo Xi Jinping. Todo Taiwán, boludo. Ay, papá, los van a hacer puré. Tranquilo, nosotros somos como Taiwán, ¿está? Vamos a poder. Twitch es mejor que YouTube, pone Daniel Torres. Daniel, se nota que te gusta mirar Twitch streamers mujeres, ¿eh? Se nota que te gusta mirar esa sección, la de Bathtubs and Bitches. Te encanta mirar a Amorant, sos un tier 3 sub. Se nota eso, ¿eh? Es tipo, ay, capaz que si dono $30, anota mi nombre en el brazo. Pa, no sabes las que me voy a mandar. Pensando en que tiene mi nombre en su brazo. Tremendo. La verdad sí es, debes conseguir más. Yo creo que estamos muy bien. Mirá lo que es esta muralla de gente. Y mirá, y tenemos acá. El único problema es la gente estúpida de la Horda, ¿no? Viste que la Horda siempre fue una facción conocida por... ¡Vienen! ¡Ahí vienen! ¿Están viniendo? Bien. Está. Bien. Bien. Chicos, prepárense para la batalla. ¿Está? Prepárense para la batalla. ¿Anda al frente? La punta de la pija voy a ir al frente. ¿Vos crees que muera? ¿Vos crees que muera, boludo? Dale. Dale, boludo, dale. Sí, señor, dame. Dale. Esto no. Esto sí. Ahí está. ¡Boom! Muy bien. Muy bien, chicos. Esta es la batalla por YouTube. Esta es la batalla por Twitch. Pero no, pero ¿qué hacen esos, boludo? Esos tipos tienen los niveles de estrategia de Game of Thrones en la temporada 8. Cuando tipo dicen, che, capaz que mandemos a nuestra caballería a pelear directamente contra el ejército, así se mueren todos y quedamos con menos hombres. Están haciendo eso, boludo. Vengan y fórmense una escuadra dura, ¿entendés? Tienen que ustedes hagan de cuenta que son partículas y tienen que ser un sólido, tienen que estar todos juntos, ¿entendés? Si no, los van a cagar a palo. Están en otra. Mira, tenemos a los scouts. Ya cruzaron el puente, o sea que están por llegar, boludo. Están por llegar, boludo. Vamos, chicos. Es el momento que todos han esperado. Es el momento que todos han esperado, chicos. Sí, señor. Hoy se coge. Tampoco sería tan optimista. Tampoco sería tan optimista. Pero que vamos a coger a todo Warcraft puede ser. Puede ser. Chicos, recuerden, son niveles bajos. Dejen que los guardias a nivel 40 se encarguen. ¿Está? No sean pelotudos. Prepará la cola, mago. Gene Ortiz, muchísimas gracias, man. Rip todo Warcraft. Siga. ¿Y qué pasó? ¿Se quedó en el camino, boludo? ¿Se torció el pie ahora? ¿Se torció el pie todo Warcraft ahora, boludo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ando de explorador y no se ve. Me encantaría que venga todo Warcraft y estemos en otra layer. Sería demasiado gracioso, boludo. Sería demasiado gracioso, boludo. Se les pinchó una llanta. ¿Dónde están, boludo? Son unos ridículos estos tipos, boludo. Pero denme unos rivales más dignos. Esta gente hace cualquier cagada, boludo. Esta gente hace cualquier cagada, boludo. Un tercio del equipo se quedó atrás. Y si son unos pete, boludo, ¿por qué juegan a la guerra si son machos beta lo de la alianza? No les va a salir bien la guerra, boludo. No les va a salir bien si no están creados para eso. No tienen su genética. No lo tienen, chicos. Esto es la Horda. Acá somos... Mira ese pelotudo que se va a suicidar. Bueno, déjalo que se suicide, cosas así. Están en el retail. Puede ser. ¿Nos esperan en el puente? Ah, quieren pelear en el puente. La punta de la pija. Es una trampa, chicos. No vayan. Es una trampa. No vayan. ¿Está?
es una trampa. No vayan. No vayan. No vayan. Se quedaron en el puente. Es una trampa, chicos. Créanme, yo soy un líder militar especialista en combates de Modern Warfare. Y con Modern me refiero a Segunda Guerra Mundial. ¿Tá? Así que es una trampa. No vayan, no caigan en la trampa de todo Warcraft. Que vayamos, dice, no, lo opuesto, pelotudo, no vayas, loco. Dios mío. Dios mío, voy a tener que pausar la música y poner otra, porque todo Warcraft sigue sin venir, a ver. Ojito. Ojito, chicos. Mucho cuidado. ¿Estamos quedando como cagones? ¿Por qué? ¿Por qué, boludo? No vayan. Es una trampa. Es una trampa. Es una trampa, chicos. Cuidado. Cuidado que es una trampa. Vamos. Están haciendo la psicológica que somos cagones. Es así, boludo. Es así. Es así. Ellos quieren que nosotros vayamos. Es así. Es así. Porque saben que nos dieron mucho tiempo para prepararnos. Y ahora nuestras defensas son sólidas. Son fuertes. ¿Me explico? Entonces, cuando venga todo Warcraft y su ejército de mamones, de machos beta, saben que no tienen chance de romper estas murallas que construimos con tanta grandeza. Tenemos soldados en las torretas. ¿Eh? Tenemos todo, todo preparado. Entonces, obvio que él va a querer que nosotros vayamos allá, así nos matan. ¿Entendés? Es por eso que están haciendo el jueguito ese tonto de, ah, son cagones, son cagones. No, 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 no. No, no, no. Ahora, ¿ustedes querían pelear? Ahora vengan, dale. Y vengan, vengan, dale, vengan de a uno, dale. Vengan de a uno que los matamos. Tienen que salir un poco, o si no, saldrán los NPCs a pelear también. Es la gracia que sacan los NPCs, papá. Esos son tres raids. Son tres raids. De 40 personas, nosotros somos una. ¿Entendés? O sea, más vale que vengan. David Neymar, muchísimas gracias, Ney. Un grande Neymar, boludo. Qué grande. ¿Está en otra fase? ¿No los vemos? Es que eso sería tan gracioso. Yo creo que, tipo, si llega el ejército de ellos y no los podemos ver, me parece que sería más gracioso que, tipo, si llegan y, tipo, peleamos, ¿entendés? Y yo editaría todo esto y lo subiría como un video hypeando que es tremenda batalla, sin avisarle a la gente que, tipo, en realidad no hubo una batalla, tipo, medio que llegaron y no pasó nada. ¿Están viniendo? La puta. La puta, ¿están viniendo? Prepárense, chicos. Prepárense, chicos. Ahí vienen. Ahí vienen. Jack, no spames, Jack. No spames, toma, te muteo por 5 minutos. No spames, respetá a los demás. Respetá a los demás. Están destruyendo los campamentos. Uff. Vamos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Trump 2024. Suban aquí otra layer. No me digas que están en otra layer. No me digas que están en otra layer porque me muero. No me digas que están en otra layer porque me muero. Todo Warcraft. Todo Warcraft. Todo Warcraft. ¿En serio te pegaste el show de esa manera? Todo Warcraft. Todo Warcraft. Todo Warcraft, en serio. En serio se pegó tanto el show todo Warcraft. Todo Warcraft. Pero loco. Pero es increíble. Ahí lo tenés al pelotudo. Ahí lo tenés al pelotudo. Todo Warcraft, me estás jodiendo todo Warcraft. Ay, no, 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 no. No puede ser. No puede ser, pará. Pará, boludo. Pará, boludo. No puede ser, boludo. No, no puede ser. Chicos. No, pará. Chicos. Hemos vencido. Con inteligencia. Con paciencia. Con perseverancia. Hemos vencido hoy. Hemos defendido la base militar
de Splinter Tree Post. Hemos vencido a la Alianza sin ni siquiera tener que combatir. Como dijo Sun Tzu en El Arte de la Guerra, la mejor batalla es aquella que se gana sin necesidad de pelear. Sí, señor. Muchísimas gracias, Javier Javi. Dios, el mago superestratega, ¿te das cuenta? Hoy en día, el mago Richard quedó como uno de los mejores estrategas militares de la historia, mientras que todo Warcraft quedó como lo opuesto. Victoriosos como siempre, eso es lo que pasa con la Horda. Eso es lo que pasa cuando somos Horda, chicos. La inteligencia, la fuerza, la facción de los cracks, la Alianza es la facción de los ridículos, chicos. ¿Qué mierda hicieron, boludo? ¿Qué hiciste todo Warcraft? ¿Me estás jodiendo? Tú, Warcraft, me estás jodiendo, que estás en otra raid, boludo. No puede ser, boludo. Me metí en el Discord, en un Discord que estoy con todo Warcraft. Así si quiere venir y explicar qué está pasando, puede, ¿tá? Si hay alguno ahí mirando, que le diga, tipo, metete al Discord con Mago Richard. A ver. No, porque esto, boludo, hay que ayudarlo. Vamos a tener que ayudarlo nosotros. Le tenemos que guiar al hombre cómo es que tiene que hacer para atacarnos, chicos. Es increíble. Lexi Mexitaco, pero Mago Richard, ¿qué está pasando aquí? Acabo de llegar al stream. Mira, Lexi, nos iba a atacar todo Warcraft. Hizo todo bulla. Tuvo como... Mira, ¿por qué tenemos dos veces el mismo bufo, boludo? What the fuck? Eso es tremendo bug, me parece. Hicieron tremenda bulla. Están como hace media hora diciendo que nos van a romper el orto. Y cuando llegaron, estaban en otra fase. Entonces no nos enteramos. Alejandro Centurión, muchísimas gracias. Stannis Baratheon estaría orgulloso. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Pero Mago Richard, hay un traidor. Épico Blizzard, están cambiando de layer. Más vale que cambien. Más vale que cambien. Que vengan. Que vengan a pelear contra nosotros, chicos. Ya vienen la punta de la verga. ¿Esta vez vienen en serio? ¿Esta vez vienen en serio o es en bro? Es en joda. Es en joda como la otra vez. Más vale que esta vez vengan en serio, Que no se dejen. Tremendo. Vamos a matarlo. ¿Está solo cambiando de layer? ¿En serio? ¡A la carga! Chicos, están cambiando de layer de a uno. Vamos, masacren a todo aquel alianza que encontremos solo. Todo aquel alianza que esté migrando, lo masacramos. Chicos, esto es la Horda, esto es inteligencia, esto es militar. ¡Asá hay uno! Chicos, está acá. Pegó en el palo. Vamos, dale. Dale, chicos. Masacren a todos, chicos. ¿Hacia dónde? Hacia donde tengamos que ir. Maten a todos los ali, chicos. Si viene un ali. ¡Asá! ¡Lo ven, boludo! ¿Quién es esa? ¿Quiénes son estos? ¡Masacrenlos a todos! ¡Masacrenlos a todos, dale! No te metas con Frank, que Frank es la mamita. No te metas con Frank, que es la mamita. Sí, señor, ¿qué se siente todo Warcraft? Esto se llama genio militar. Saber cuándo jugar defensivo y cuándo jugar agresivo, chicos. Sí, señor. ¿Ustedes son más? Ah, ahora van a ver. Vamos a ver quién es más, chicos. Sí, señor. Los Alianza dirán, ¡qué poco honor! ¡Qué poca! ¡Pará, boludo! ¡Se prendió, boludo! ¿Qué pasó acá? ¡Un Death Knight! ¿Cómo con Death Knight, tarado? ¿Cómo van a tener un Death Knight? ¡Esto es mentira! ¡Esto es un sueño! ¡Esto no puede ser! ¿Cómo van a tener un Death Knight, tarado? ¡No puede ser que tengan un Death Knight, boludo! ¡Toma! ¡Mátenlos a todos! ¡Ojo! ¡La puta madre, boludo! ¡Ojo! ¡Maten al Death Knight! ¡Dale! ¡Ese que se pagó como $1000 para tener un Death Knight, boludo! ¡Ese tiene pay to win!
¿Y este qué? ¿Este me quiere pegar? ¿Este me quiere pegar a mí? Me quedé sin mana, me quedé sin mana. Llegó la hora de pegar básicos. Le pegamos un básico, mirá. ¡Pum! ¡Sacala, puto! Se la metí en el medio del orto, boludo. Tremendo. Tremendo. Dale, dale, que mirá, este se quedó rebugueado. A este se le cayó el internet. Mátenlo, dale, que se le cayó el internet. Dale, dale. ¡Pimba! Tremendo, tremendo. Dale, puto. Vení, vení. ¡Chuf! 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 ¡Nos vemos! ¡Sí, señor! Un verdadero guerrero pelea en el frente. ¿Dónde está todo Warcraft? ¿Eh? ¿Dónde está todo Warcraft? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El rey del WoW Classic, chicos. El rey del WoW Classic. Y todos los demás no son nada más que peones. No son más todo Warcraft. Todo Warcraft más bien como todo peón. Todo peón. ¿Eh? En este juego de ajedrez que estamos dominando. ¡Sí, señor! Sí, señor, esto es Military Genius, ¿tá? Garrosh estaría orgulloso, chicos. Garrosh estaría orgulloso. Dale, que está ahí, boludo, está ahí, dale, Lombardo. Lombardo, dale, Lombardo. Chicos, Garrosh estaría orgulloso. Peleen por Garrosh. Peleen por Garrosh. Vamos hasta Astranar y les rompemos el orto a estos hijos de remil puta. Ojo que no sea que se reagrupen y nos maten. ¿Dónde es que revienen? Astranar, ¿no? Nos estamos yendo para el sur igual, ¿eh? Vamos para el norte, para el norte, para el norte. Norte, 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 norte. Nos estamos yendo para el sur, chicos, vamos. No perdamos la posición. No nos dividamos tampoco. Todos juntos en el cruce. No se separen. Nos vinieron a buscar, nos vinieron a buscar. Vení, level 16, te rompo el culo, level 16. Te rompo el orto, puto de mierda. Creo que sí, campeón. Creo que sí, campeón. Uf, vamos chicos. Sí, dale que son cobardes. Ustedes metan. Pegó en el palo esa pelota, señoras y señores, y salva al mago Richard. Sí, salva al mago Richard de una muy buena jugada, la verdad. Se nota que no estaba preparada la defensa para esa jugada. La verdad, no estaba lista la defensa para esa jugada. Pero pasó muy cerca, ¿eh? Podría haber sido. Pero ahora, ¿viste? Oportunidades como esas se te dan una vez en la pelea, chicos. Dos veces ya es wishful thinking, ¿eh? Vamos a romperle bien la cabeza, chicos. Ellos son más, pero nosotros somos mejores. Mejor calidad, mejor todo, chicos. Sí, señor. Sí, señor, la horda comanda. La horda comanda, chicos. La horda comanda, chicos. Voy a tomarme una agüita porque es así de fácil. Mirá, así estoy en la guerra, todo Warca, fácil. ¿Te imaginas que empezaba a atragantar con el agua? Sería muy gracioso, bro. Ahí está. Tomando agüita, papu. ¿Qué me va? ¿Me va a agarrar el Death Knight? ¿Qué Death Knight, papu? ¿Qué Death Knight, papu? Si le rompemos el orto a estos putos. Vení, vos sos más nivel que yo, te rompo el culo igual. Te rompo el culo igual en la frontline, el mago Richard. En la frontline. En la frontline, el mago Richard. Coqueteando con la muerte. Coqueteando con la muerte, chicos. Coqueteando con la muerte. Sharpen, metete el dedo en el culo, Sharpen. Coqueteo con la muerte y me salgo con la mía. Y me salgo con la mía. Sí, señor. Y ese de ahí. ¡Pum! Sí, señor, no, tremendo, tremendo. El loco está editando en el medio de un stream. El loco edita en un stream. Chicos, hacia la derecha, ¿eh? Nos vamos reacomodando hacia el campamento, me parece, ¿eh? Porque tengo miedo de que nos embosquen, ¿está? Así que vámonos al campamento, chicos. Cuidado, cuidado que ellos son más, recuerden. Recuerden. Vamos con mucho cuidado, chicos. Que ellos son más, recuerden. Recuerden que son más, no se confían, chicos. No se confían, ojo. Ahí va, que necesito un par. Hay algunos que me protejan porque asesinos que me intenten de matar por la espalda van a ver, ¿eh? Eso van a ver. Retrocede, rey, Javi, muchas gracias, Javier. No puede ser, no pueden con nuestro poder. Es así, chicos. Miren lo que es esto. Asesino. Hay un asesino, nivel 17. Este me lo dejan a mí, ¿eh? Este me lo dejan a mí. Esta también me la dejan a mí, ¿eh? Oh, sí. Oh, nena. Nos atacan de atrás, nena. Vamos, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Vení, putita. Nos vemos.
¡Pum! ¡Pum! Tengo a uno. ¡Son dos! Lo tengo. ¿Qué querés, pelotudo? ¡Déjame en paz! ¡Bobo! ¡Te mato! ¡Te gano 1v1! ¡Mira, 1v1 te gano! ¡Toma, puto! ¡Asesinos! ¡Chicos, vuelvan al campamento! ¡Vuelvan al campamento, chicos! ¡Este es bobo! ¡Mira, este es bobo! ¡Este tipo de acá es bobo! ¡Lo matamos! ¡Vuelvan al campamento, chicos! ¡Vuelvan! ¿Ah? Yo soy un estratega, soy veterano de muchas batallas. Yo sé cómo termina si todos van ahí, Mirá que no, empiezan a revivir todos en Astranar y son infinitos. Y nosotros cada vez que tenemos que revivir, tenemos que correr mucho más que ellos. Y en la larga nos ganan. Así que volvemos para atrás. Chicos, parte de ser un genio militar y no perder batallas es saber tus fortalezas, pero sobre todo saber tus debilidades. Y yo mis debilidades las sé. Chicos, estamos a salvo nosotros, pero vamos a tener que volver para ayudar a la gente a que vuelva. Vuelvan, chicos. Que sea lo más exitoso posible. Sí, señor, Miguel. No spames que te mutean. ¿Dónde está Baby Tula? No sé, por suerte no está Baby Tula. Porque si no, no sé si estaríamos ganando. Mirá lo que es esa mamita, Dios mío. Tremendo. Opa, vamos, ayúdenlo. ¡No, lo mataron, chicos! ¡Chicos, retrocedan! Repito, retrocedan, chicos. ¡Al campamento! ¡Vuelvan todos! Alejandro Centurión, muchas gracias. 300 de IQ, sí señor, chicos. Sí señor. Soy experimentado en esto. Acá tenemos un guardia nivel 40, así que acá somos todos guapos. Acá somos todos guapos, chicos, dale. Acá no nos cagamos con nadie que tenemos un guardia nivel 40, dale. Acá somos todos guapos, dale. Acá si viene uno y si se planta, le rompemos el orto, dale. Somos todos guapos acá, dale. Mago, estamos estacionados en el puente. Vengan. De a poquito, dale, acá somos todos guapos. Bien ahí. Mago, ¿me das maná? ¿Cómo querés que te dé maná, papu? ¿No? Ah, no, no tengo innervate todavía. Es muy temprano. Los chetos de Twitch humillados por los pibes de YouTube. Sí, señor. Los pueblerinos, hemos ganado. Recibamos con aplausos a nuestros soldados, chicos. ¿Qué dicen? ¿Vamos con ellos? Recíbanlos con aplausos. Con aplausos los recibimos. ¡Ese! ¡Aplástenlos! Están entre medio de nosotros y nuestro grupo. ¡Aplástenlos, chicos! Chicos, nos quieren cortar por atrás. Vuelvan, que nos quieren cortar por ahí, No se sorprendan si empiezan a aparecer por ahí los aliens, No se sorprendan, ojo. Ojo, nos quieren cortar por atrás, Mirá, ahí están los guardias. Acá somos todos guapos. Acá somos guapísimos, chicos. En esta torre peleamos, entonces. Falandar, chupame bien la pija, Falandar. Metete el dedo en el culo, Falandar. Dale, acá somos todos re guapos, boludo. Es increíble lo guapos que somos, boludo. Es increíble, dale. Acá somos todos guapos. Somos todos guapos, chicos. Somos la horda, somos los superiores. Mirá cómo salen, boludo. Luego mandarle un saludo a Gucci y Bochidesu. Sí, señor, Gucci y Bochidesu. ¡Qué grande, chicos! ¡Vengan! ¡Vuelvan, chicos! Un aplauso para los guerreros. Aplauso para los guerreros. Flores. Flores, tírenles. Flores. Aplausos. Aplausos, chicos. Sí, señor. Joe Biden. Así es como se hace una retirada militar. Aprende, hijo de puta. Sí, señor. Me tiene que hacer comandante y jefe de las Fuerzas Armadas de Uruguay, chicos. Yo con este conocimiento reconquisto Río Grande 2-1. ¿Me explico? Tremendo. Muchas gracias. No lo pude usar. Muchas gracias. A las murallas, chicos. Make the Horde great again, boludo. Dale. Vamos. Man your posts. ¿Cómo se hacía acá,
¡La puta! ¡La puta! Vamos, chicos. Te volviste Garros Richard, chicos. Hoy es histórico. Esta paliza no se lo olvida más de todo Warcraft, ¿eh? Esta paliza no se lo olvida más de todo Warcraft, ¿eh? No se lo olvida más de todo Warcraft. Tremendo. Esta paliza no se lo olvida más de todo Warcraft, chicos. Esto va a quedar en la historia como la vez que la Alianza demostró sus verdaderos colores. Mientras que la Horda sigue fuerte, sigue estable, como empezó, como terminó. Ganamos la batalla sin perder, con casualidades mínimas, como pueden ver. Están todos vivos, todo tieso, literal, boludo. Dan ganas de pasarse a la Ali así, no, la peor, boludo, a la Ali para que te rompamos el orto. 3-1, esos son mayoría, tenés que entender, nosotros somos los alfa acá. Nosotros somos menos gente y les rompemos el orto. ¿Sabés por qué? Porque tenemos huevo, algo que ellos nunca van a tener. Segunda ronda, venga, dale, papu, ¿qué querés? Segunda ronda, la pelota. Les rompemos el culo dos veces seguidas, si quieren. Están organizando un contraataque, por eso mismo es que ordené a mis tropas que vuelvan. Es más, los que están en el puente les recomiendo que vuelvan. Y ahí medio que la están cagando, ¿eh? No tenemos que dividir nuestras tropas así, chicos. Yo les tengo que explicar. A ver, vamos a hacer así. Les voy a explicar algo, chicos. Uno de los objetivos en Warfare, ¿tá?, es dividir a las tropas del enemigo, ¿tá? Así peleas contra la mitad de la fuerza. Estos tipos se están dividiendo solos, ¿tá? De todo Warcraft no está haciendo nada militarmente para dividirlos. Se dividieron solos, a menos que estén en entremedio. Si los de todo Warcraft están acá, entonces atacamos de ambos lados y los cogemos. Pero no sé si están ahí. ¿Vamos a ayudarlos? ¿Necesitan nuestra ayuda? ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a ayudarlos! ¡Vamos a ayudarlos, chicos! ¡Aplastémonos! ¡Hagamos un sándwich! ¡Hagamos un sándwich con las guerras de todo! Con los soldados de todo Warcraft. ¡Vamos! ¡Un sándwich! ¡Dale! Esto se llama Encirclement Tactic, ¿tá? Lo aprendí observando la Segunda Guerra Mundial, ¿tá? Analizando la Segunda Guerra Mundial. Le vamos a hacer un Blitzkrieg rapidito, ¿tá? Le vamos a romper bien el orto. Para eso es una quest mía. No. Vamos, ayudamos a lo del puente y volvemos, ¿está? Ayudamos a lo del puente y volvemos. Cuidado. ¡Mago Richard! ¿Me escuchás? ¡Mago Richard! ¿Me escuchás? No me escucha. El mago que no es mago. ¿Me escucháis, bro? Boys. Hola. Hola. Ahora sí. Hola. Sexo. Todo Warcraft. Estamos yendo a buscarte, todo Warcraft. Pero qué humillación. No, espera. Una pequeña pausa técnica, bro. Pausa técnica, dale. Está bien. Pausa, chicos. Me están comentando que hay gente level 70 en tu grupo que no son ni de tu guild, bro. No. ¿Ves cómo le encanta al enemigo esparcir propaganda, chicos? Ustedes no le crean eso. Esos canales de noticias en nuestro país están bloqueados, todo Warcraft. Porque eso, no hacen nada más que esparcir propaganda. Vos querés disuadir a las masas. No, yo solo estoy preguntando los facts, loco. A mí me viene la información y yo busco una... Uy, yo casi me muero, loco. Yo busco una respuesta, bro. No hago nada más que eso. Acá mis espías me están diciendo que cómo que no, hijo de puta, los estoy viendo. ¿Querés? Necesito una respuesta clara y dura, bro. ¿Quieren que te diga una respuesta política? Sí, pero política realista. No nos vayamos a la política argentina, bro. Dale, te hago una respuesta como si fuera un político. ¡Se vamos a los pibes, papá! ¡Dale! ¡Metan pecho! ¡Dale, loco! ¡Acá somos guapos! Mirá, te hago una respuesta política. No te puedo afirmar, pero tampoco no te puedo afirmar, ¿está? Muchas gracias por esa información, bro. De nada. Me viene perfecto. Si me conviene, que vengan. Y si no me conviene, que no vengan. Y bueno. ¿Y qué sé yo? Claro, papu, es así. Yo no te puedo decir ni que sí ni que no, ¿viste? Lo único que te puedo decir es que se viene. Y voten por mí en las próximas elecciones. Si quieren que todo mejore. Sí, señor. Nunca más todo Warcraft. Pongan en el chat, nunca más todo Warcraft. Nunca más. Gobierno, yo me crié en el gobierno de todo Warcraft, así que me acostumbré a que me robaran. Nunca más todo Warcraft. Vamos a hacer así. Ahí está.
Así no le atomizo el de stream, hermano, tampoco. Estoy intentando targetear y ni siquiera estás cerquita, bro. ¿Cómo es la cosa? ¿Dónde está el rey pene, bro? Ay, ay, ay. Tengo que acostumbrarme. Ah, ya sé, voy a hacer esto, mirá. Che, todo Warcraft, una pregunta, ¿no? No te pone ni targetear, bro. ¿Dónde estáis? Una pregunta, todo Warcraft. No, ¿qué pregunta? ¿Dónde estáis, hermano? Ni siquiera estáis, loco. Una pregunta, todo Warcraft. ¿Es cierto que están retrocediendo o me da la sensación a mí? Porque yo no paro de apretar la W. Me da la sensación que ni estás, hermano. Bro, no paro de apretar la W todo, Warcraft. Estoy. Yo no paro de poner Target Ray Richard y ni me aparece tu nombre, bro. Y bueno, a ver, yo soy todo un estratega. Yo no voy a entregarme hacia las masas. Yo sé que ustedes tienen malas intenciones conmigo, chicos. Claro, obvio. Yo soy inteligente también, ¿viste? ¿Dónde está? El líder se esconde, bro. Normal. ¿Es cierto que hay gente atrás nuestro? ¿Quieren darse vuelta y romperles el orto a esas personas? Porque mirá que ahí todo Warcraft. ¿Es cierto que Richard ni participa de su guerra? Chico, no, pará. ¿Es cierto que Rey Richard no juega? ¿Ves? Que no sabe hacer es propaganda, es no propaganda política. Ustedes lo del chat todo Warcraft no lo escuchan. ¿Es cierto que el Rey Richard es clicker? No lo escuchen a todo Warcraft. Es propaganda política. Es propaganda política. No sabe hacer PvP. Es propaganda política, hermano. Quieren que disuadir a las masas. Disuadir a las masas. Porque saben que cuando están divididos son débiles. No quieren que se unan. Entonces quieren dividirnos para vencernos. Pero conmigo vamos a ser todos uno. Yo creo que solamente tiene que haber un partido conmigo político. ¿Cómo que conmigo? Si ni estás, hermano. ¿Qué yo conmigo? Voy a ser el nuevo presidente. Ustedes me votan a mí. Vos vamos a estar todos Commander, unidos. Bro. Yo soy el bueno. De lejos. ¿Qué conmigo? Yo soy el bueno. ¿Con yo qué soy con, bueno. Estás jugando modo Commander, bro. Ni estás en la guerra, bro. Estoy jugando a Age of Empires. A ver, Mago Richard, a ver. Te reto un McGora, bro. Si tanto te pesan las bolas, bro. ¿Sabes cuál es el tema con eso? ¿Sabes cuál es el tema con eso? Está muy fuerte, bro. ¿Cuál es el tema? Yo sé. Un McGora. Nos hicieron sanguchitos, queridos. Esto es como la batalla de Waterloo. Pero todo buen capitán se hunde con su arco, chicos. Yo de acá no corro. Excepto el capitán Mago Richard, porque él ni está en el barco. No, ¿cómo vas a decir? Ve que es propaganda política, todo Warcraft, pero esto es increíble. No están en el barco. Es increíble. ¿Cómo que no? Estoy en el timón. En el carajo. Ni está en la guerra. Todo Warcraft. No estáis. Todo Warcraft. Estás ciego, todo Warcraft. Es por eso que te va mal en la guerra, porque estás ciego, ¿entendés? Y la gente te caga trompada. No puedes estar ciego. Tenés que tener tres ojos. Yo tengo tres ojos. Un ojo por cada huevo que tengo. Tengo tres huevos. Tres huevos tengo. Deberías ir al médico a revisarte eso. Lo hice. No te preocupes. Me hicieron una ecografía y me dijeron que tengo... ¿cómo se llama? Tres huevos. Quiste de epididimo. Tengo tres huevos. ¿Es cierto que la verdad está retrocediendo, bro? No estamos retrocediendo. Esto se llama reposición estratégica. Claro. Lo que pasa es que usted que no sabe de claramente no sabe de tácticas. Y por eso... ¡Uy, chicos! ¡Pero nos están llevando! Si yo aprendo de tres huevos, sí. Estaría aprendiendo que la táctica número uno es ponerse modo viaje y correr. ¿Esa es la táctica? Esa es la clave del éxito. Ponerse modo te lavaron el cerebro, hermano. ¿Qué crees? Me viste demasiado hermano. Las noticias. Te lavaron el cerebro. No puede serlo. Te lavaron el cerebro. Qué gran habilidad, bro. Te lavaron el cerebro, hermano. Me vuelvo loco. Yo sé que así no es, ¿eh? Así la cosa no es. Chicos, lo que se pagan invisibles, no que se hagan invisibles. No lo puedo creer. Lo que se pueden hacer invisibles, que se hagan invisibles. Para apretar un botón y correr, bro. No lo puedo creer. Nunca lo que se pueden hacer invisibles, que se hagan invisibles. Y lo que no, que se mueren. Nunca en mi vida había visto a alguien tan bueno para escapar de un duelo, bro. Y esto que he hecho duelo con gente que es druida y se pone a volar en la mitad del duelo. Y eso que he hecho gente druida, duelos con druidas que vuelan. Ah, es cierto esa. No me acordaba, pero no estoy de Lich King. Esa te la tengo que hacer. Esa algún día te la tengo que hacer, todo, vale. ¿Qué te crees? Viste, si estás planeando eso, bro, es porque ya... ¿Qué querés que te...? Todo Warcraft, estamos corriendo hacia Astranar. ¿Es cierto que es su base? Chicos, me tengo una loca eso en el culpa, orto. Eso es mi culpa. Eso se llama estrategia. Tengo tres elfas en el culo, todo Warcraft. ¿Estás hablando de estrategia, bro? No, boludo. La estrategia ha sido aplicada, bro. Así de fácil, hermanito. Así es... Todo Warcraft. Un misterio. Es la primera vez en mi vida que me voy a quejar porque una elfa me metió algo en el culo. ¿Está? Es la primera semilla que me voy a quejar porque una elfa me metió algo en el culo. ¿Qué quiere que te diga?
así de fácil, bro. No puede ser, no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué, mucho, mucho estrategia, mucho Age of Empires, pero se te olvidó apretar M, vibrar el mapa. Tranquilo, Tobarca. Por eso viniste a la llamada. Vos me querés distraer a mí. Vos me querés distraer a mí, amigo. No. Warcraft. ¿Y ahora qué pasa, Tobarca? Cero los hombres. Llegó mi segundo. Llegó mi segundo escuadrón. Llegó mi segundo escuadrón, bro. ¿Qué quería hacer? Llegó mi segundo escuadrón, bro. Espera. ¿Moriste, bro? Sí, fue cuando dije que es la única vez en mi vida que me voy a quejar de que una elfa me meta algo en el culo. Una DK me metió una espada que no te haces una idea. Espera. Te matamos, así que tengo el respeto de hablar un minutito, bro. Deja decirte una cosita. Una cosita nomás. Y si quieres después seguir hablando sobre cómo tú te agredan cosas al orto. No hay problema, pero déjame decir una cosa. Sí. Primera batalla, nosotros tuvimos que cambiar de layer. Y mientras nos organizábamos para hacer la pelea, nos matan. Y después celebran culpa victoria. Ustedes. Wow, culpa bro, ustedes. Qué locura. Culpa no ustedes. Lo puedo creer. Culpa así ustedes. Que, bueno, lo dejamos pasar y lo empezamos de vuelta. Y cuando lo empezamos de vuelta, no solo el mago Richard no tira ni una sola habilidad, porque solo se escapa, también es asesinado brutalmente en nombre de la Ñegang. Así que, ¿qué querés que te diga, mago Richard? No. Los hechos hablan por sí solos, bro. No. Los hechos hablan por sí solos. No. Ganaste el duelo de mierda. No. Y Macora no quisiste hacer. Te escapaste, bro. Y tengo que ir a tu base. ¿En qué cabeza cabe que tenemos que ir a tu base cuando vos sos el que está atacando? Claramente no salió bien el ataque. Nada de mi brazo, se llama estrategia. Tú dijiste, yo juego Age of Empires, apliqué tu misma habilidad contra la tuya, bro. Así de simple. No, todo barca, vos tenés que entender. Vos tenés que entender. Así de simple, bro. Si estoy. Así de simple, estamos en la puerta, estamos en Astragar. Aprieta la M, vas a ver que estamos más cerca de Astragar. O sea, sí, loco. Hermano, Mauricio, ¿En qué cabeza cabe? Que no una invasión, que dijo, perdés no territorio en una invasión. Y vos no celebrás eso. ¿No fuiste tú el que dijo que este era tu territorio? Y de golpe, ¿no te das cuenta que estás yendo a la base de la Ali? ¿Cómo es la cosa? ¿Se te olvidó? Porque, viniste a distraerme. ¿Eso me estás diciendo? Viniste a distraerme en Discord. Bro. Viniste a distraerme en Discord. Está bien, cada uno con los. Vos. Lo que pasa es que vos tenés medios que los tenés todos comprados, todo barca. Yo sé que los tenés todos comprados. Y esparcís mentiras para que la gente después se crea que vos sos el bueno. Con realidad, acá el que invadió al otro, sos vos, amigo. Sos vos el que empezó la guerra. Así que no vengas a justificar, todo barca. La puta que te parió. ¿Qué tiene que ver esto, bro? Y que puede venir, te haces el santo, te haces el que lees la Biblia y cosas así. Pero bien que cuando nadie te está mirando, estás planeando un ataque. Es parte de mi clase, es parte del lore. Es cierto. Pero mira, mago Richard, hagamos un ¿cuántas veces te moriste? Un uno contra uno limpio. La gente lo pide. Un uno contra uno limpio. Me gusta. ¿Sabés cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No subestimo lo vírgenes que van a ser los de tu raid. Y en el medio del Macorá me van a meter una patada en el orto. ¿Viste la pelea? ¿Vos viste Juego de Tronos, vos? Lamentablemente, sí, o sea, ambos somos latinoamericanos y creo que está bastante claro que ambas raids van a hacer esa mierda. Estoy bastante seguro. ¿Vos viste Juego de Tronos? ¿Viste cuando Jaime Lannister pelea contra Ned Stark? Bueno, eso me van a hacer. Va a venir un tipo y me va a meter una lanza en el orto. Y yo no quiero, a menos que sea una él. Pero, mago, intentemos. Y si alguien se pone a trolear, lo kiqueas de tu guild y yo de la mía. Listo. Kiqueamos de guild. El que trolea es kiqueado. Chao. Una matanza. Pero tenés que tener cuidado. Así es un duelo con respeto. Hay que tener cuidado. Si alguien trolea, es kiqueado. ¿Sabes lo que pasa a todo Warcraft? Desgrado de la hermandad. ¿Sabes lo que pasa a todo Warcraft? Ahora mismo, primero que nada, tus fuerzas están siendo aplastadas. Estoy destruyendo tus fuerzas. Ahora el duelo es por el amor al arte. Está bien, respeto. El prólogo. Está bien, respeto. Respeto la estrategia, ¿no? Cuando se da vuelta la tortilla, es tipo, bueno, pará, de vuelta para el 1 versus 1. Pará, que esto no está saliendo bien. ¿Sabés qué? Pero mago, tú entre comillas ganaste el primero, yo gané el segundo. No, así que si quieres hablar de tecnicismo, estamos 1-1. Yo diría que un duelo es una buena manera de finalizar este primer combate de muchos, ojo. Estamos todos de acuerdo que este es el primero, esto no define mucho. Es el primer clásico. El primer clásico, sí señor. Claro. Sí, señor. Así que, intentemos, bro. Vos querés terminar el partido, vos querés decidir el partido por penales.
Claro. Sí, el partido por penal. Una cosa así, exacto. Pero tremendo esto, boludo. Bueno, puede ser, ¿sabes? ¿Sabes cuál es el tema? Imagínate esto, ¿no? Imagínate esto. Sí. Imagina, estamos vos y yo peleando en ese épico Macorra y un hijo de puta empieza a cagar todo y me ataca. Y después uno va a defender. Si eso pasa, obviamente el Macorra no se respeta y no cuenta, está claro. O sea, a menos pero, que sea legal, no cuenta. Amigo. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que estoy viendo, todo Warcraft. Tremendo lo que estoy viendo, todo Warcraft. ¿Qué pasó? Tremendo lo que estoy viendo, todo Warcraft. ¿Qué pasó, bro? ¿Alguien te ofreció pija? Tremendo lo que estoy viendo, todo Warcraft. Que me campean pícaros en el cementerio. Wow, hermano, qué locura. Nunca antes he visto, mano. Estaba escapando y pasó un ejército de aliens al lado mío que no me vieron porque estaba atrás de un tronco. Tremendo, todo Warcraft. No, tremendo. Y bueno, hermano, como eres furro, te camufláis con el ambiente, bro. ¿Sí? Es así, viste, es todo estrategia. Ustedes me critican por mis preferencias sexuales, pero bien que después cuando hay que esconderse atrás de un tronco... Sexuales. Nadie las critica. Nos burlamos y nos reímos, pero nadie las critica. Me parece. Si querés culearte a tu mascota, bro, vos hazlo. Solo me mandé un video haciéndolo. Siempre las propagandas políticas, es tremendo, viste. Es tremendo. No, o sea, acá, cada uno hace lo que quiere, bro. Acá no hay otra cosa. Es tremendo, siempre con la propaganda política. Siglo XXI, bro. El mago furro que no es mago. Pero una pregunta, una consulta. Pará, loco, pero son infinitos. ¡Pero son infinitos! ¡Sí! ¡Obvio que son infinitos! ¡Son infinitas, boludo! ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? En el chat del mago Richard tiren ñes mayúscula. Ah, ya sé lo que pasa, ya sé lo que pasa. No, es cierto. Demostrémosle el poder de la ñ, gang. ¿Cierto todo, Tula, que te están campeando ahora mismo? ¿Es cierto eso? Sí, hermano, ¿qué voy a hacer contra un par de rogues, loco? Mira. No, pará, boludo, pará, boludo. Es mentira, es mentira, ustedes no creen. Mira eso, bro. Pará, pero tengo gente de mi chat, gente que los conozco poniendo ñ. Qué fácil, bro. Tengo gente de mi bando poniendo ñ. El 80% de tus viewers son youngers, hermano. No. Les gusta molestar. Esto es propaganda política. Esto es propaganda política. Está todo comprado. Esto es tu pueblo. Está todo comprado. Acá no hay propaganda. Esto es tu pueblo. Están todos comprados. Están todos comprados. No. Es así. Son usuarios gratis, bro. Acá no hay que pagarle a nadie. ¿Es cierto que pusiste tu chat en solo suscriptores? No, eso lo hacen mis moderadores de vez en cuando. Ay, Tobar. Ahí yo no hago nada. Bro. Ay, Tobar. Hiciste eso, ¿sabes por qué? Porque sabías que era inevitable. Inevitable, Tobar, crack. ¿Inevitable qué cosa exactamente? Que te hicieran lo que me están haciendo a mí ahora. Uy. O sea, si quieren, háganlo, bro. No tengo ningún problema. Uy, pará. No se va a mover mucho, así que. Pará, si yo le digo a mi gente que ponga ñes y al tuyo le decís que pongan sexo, van a haber más señas que sexo. O sea, ¿qué querés que te diga? Quiero que vayan al chat de todo Warcraft y peguen... ¿qué se puede pegar? A ver. Pongan... ¿Viste ese arte que se hace con puntitos? Bueno, uno de Garos. Uno de Chucha, Garos. Bro. Ahí dos personas lo pegan y ya no se ve el resto de los mensajes. Esa hombre va a fluviar a cagar, hermano. ¿Qué está ahí contando? con tres usuarios ya son más de 1000. ¡Ay, no, boludo! ¡Pero no puede ser! Todo Warcraft, pero tenés espías en todo el altiplano, todo Warcraft, es muy simple, tremendo, es una cosa Warcraft. Incomparable. Es tremendo, todo Warcraft, mirá, ahora puedo mostrar la cámara. Pumba, sí señor, chicos, hemos escapado. ¿Cuántas veces te han mandado más o menos todo Warcraft? A mí, no sé, me empezaron a gankear, así que reseaba y morí todo el tiempo, pero no estaba ni jugando, estaba solo viendo lo que me decís tú. Está bien, porque yo a este punto me deben haber matado tipo 3 veces. Así que... Creo que 6, una cosa así. Está bien. Idea. Entonces yo creo que gano yo por puntos. Como si fuera una pelea de boxeo, ¿viste? Gano yo por puntos. Okay. Yo metí no, pero en ese caso, espera. Boris Furro, entonces que hay desclasificado automáticamente. Tengo entendido. No, boludo, pará. ¿Pero cómo me vas a decir eso? ¿Qué discriminación? Y vos después tenés la cara de decir... 100%. Ah, claro, ya sé lo que pasó todo, Warcraft. Vos tenés una cultura antidiscriminación, pero como estás en guerra y con propaganda, ahora estás justificando la xenofobia hacia la gente como yo. Déjame explicarte, Mauricio. La xenofobia es cuando se discrimina a un grupo de personas que viven en un lugar. Nosotros lo que estamos practicando es la magorricardofobia, que es a una persona muy en específico. Acá la xenofobia no es permitida. No. Es otro tema, nada que ver.
No. Si quieres otro día te hago una clase de no. lenguaje, bro. Pero vos sos... Pará, escúchame. Ah, es cierto, vos sos argentino, no sos chileno, tá, entonces está bien. Porque no, si era un chileno hablándome el lenguaje me moría, pero es cierto, sos argentino. Quizás. Yo soy una mezcla muy extraña, así claro, que... Claro, es cierto, está bien. Pero bueno, mis tropas ya están volviendo sanas y salvas. Te tengo a gente por todas partes, yo estoy en Astranar esperando que vuelvan, pero bueno, acá también el control se nos va un poco las manos. Hacemos lo que podemos, ¿no? Hacemos lo que podemos, todo Warcraft. Pero yo creo que vos lo que querés hacer es una trampa, ¿eh? ¿Vos crees que yo vaya y mi ejército vaya, se ponga en un lugar vulnerable para que nos ataquen por todos los frentes? ¿Puede ser? Yo quiero hacer un macorabro, yo quiero hacer un duelo, quiero ver si lo logramos. Yo creo que va a ser imposible, estoy seguro que va a ser imposible. Pero me encantaría intentarlo, aunque sea. Está bien. Sería lo más épico de la historia. Me gusta. Todos en círculo. Alrededor de nosotros. Todos en círculo. Apostando. Aguantándose las ganas de luchar. Imagínate lo siguiente: nosotros hacemos un duelo uno versus uno. Y apenas uno de los dos muere. Sí, se pudra todo. Salta y se rompe todo, loco. Sí, me gusta. ¿Estáis viendo lo épico que sería eso? Sin importar quién gane el duelo. ¿Sabéis lo épico que sería esa weá? Me están ganqueando. Me gusta. Chicos, le ordeno. Orden a los Horda. Todos vuelvan a Splinter Tree Post. ¿Me explico? Dejen a todo Warcraft en paz, que el pobre ya tuvo demasiado, chicos. Lo mataron como 800 veces, pobre sí. Me muteé un segundo y volvemos. Dale. Ahí está. Muy bien. Muy bien, chicos. Como pueden ver, diplomata Richard. Diplomacia Richard. Voy, les rompo el orto y después negocio términos con ellos. Eso se llama ser inteligente. Tres guilds latinas grandes y guilds gringas. Faltó aliados de la Horda. Es así, boludo. Ellos tienen aliados, pero bueno, es lo que pasa. ¿Le gustan los furros de My Little Pony? No, boludo. La dono, gracias, men. El que gana el macorra le paga el viaje para conocer al otro. ¡No, Javier! ¡Ay, qué grande! Bro. Nos vamos a Argentina, a un lugar neutro, ¿viste? Y nos conocemos. Déjenlos romperse la madre, me gusta. Quedo, te voy a mutear. Pará, loco. Que me está fludeando el chat, Quedo. No puede ser, Quedo. Quedo puto. Quedo mado. Sí, señor. Muy bien, chicos. Como pueden ver, la guerra ha sido un success. ¿Eh? Le ganamos a todo Warcraft. No se dejen engañar por las propagandas políticas de todo Warcraft. Hemos ganado. Maguete, mira, hagamos lo siguiente, a ver si nos funciona para organizar esto. A ver. Pónganse ustedes del otro lado del puente y cada grupo de un lado del puente. Eso podría ser un punto de partida viable. Se ponen ustedes del lado de su base, nosotros del nuestro. Y a ver si logramos estar de cada uno de un lado del puente sin matarnos, o podríamos intentarlo. Y si no, nos sacamos la chucha y era. Lo intentamos lo que sea. Creo que lo que va a haber que hacer todo Warcraft es como yo soy el campeón, como soy el ganador, el rey. Voy a tener que negociar con Richard. Mister... Pena en inglés, pero sí. Vamos a venir. Todos mis hordas se van a meter en mi castillo en Splinter Tree Post. ¿Eh? Y yo voy a salir. Y ustedes van a estar afuera. En español, loco. ¿Qué chucha es Splinter Tree Post, loco? ¿Qué es el campamento de mierda donde estoy yo, ¿viste? El campamento de mierda. Puesto del hachazo. Puesto de la. ¿Pero qué hijo de puta? ¿Pero quién tradujo eso? Bueno. ¿Algún hijo de puta que lo sacaron de Blizzard del 2008, hermano? Pero literal, quedó ahí. Literal. Bueno, ahí quedó. Ustedes vienen y se paran. Mira esta escena, ¿está? Todos adentro de mi castillo, ustedes afuera. Vos caminás, o sea, te movés adelante del resto de tu castillo y yo salgo por las compuertas y nos enfrentamos uno versus uno. ¿Tá? Me parece muy buena idea, Mago Richard. El problema es que está lleno de guardias ahí de la Horda. Entonces es igual tendría que... Por eso te digo lo del puente. Y podríamos hacer el duelo quizás en el puente y están las dos hermandades en cada lado. Pues los guardias me van a pichulear, bro. No puedo hacerlo. Gracias, Javi. Grande. Puede ser, es cierto. Entonces... Intentemos el puente, bro. Intentemos. Está bien. Y si no se logra, no se logró, hermano. Está bien. ¿Sí? Vamos todos. Vamos todos, entonces. Vamos todos al puente y paz. Paz entre nosotros. En paz, tal cual. Me muteo de vuelta y cuando esté cerca te vuelvo a hablar. Bien. Me gusta. Muchas gracias, Manfred. Sí, señor. Team Mago, let's go. Sí, señor. Qué grande, boludo.
Esto es épico, boludo. Mac Gorra sin ropa para Víctor, boludo. Está bien que tenés tremenda gana de ver a todo Warcraft sin ropa. Pero estos son tremendos hijos de remil puta, boludo. ¿Ves que es trampa? ¿Ves que es trampa? Ojo. Ojo. Les rompemos el orto, ya fue, les rompemos el orto como la otra vez. Les rompemos el orto como la otra vez. Si total, este territorio es nuestro. Nosotros llegamos hasta Astranar, ¿eh? O sea, les cedemos territorio por diplomacia, pero si ellos quieren guerra, les rompemos el orto igual, ¿eh? Les rompemos el orto igual, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Ojo, ojo con Mr. Lordex. Ojo con Mr. Lordex. Ahí vamos. Hoy es todo Warcraft, mañana Asmongold. Literal. Literal. Asmongold tiene que estar temblando viendo esto, chicos. Asmongold está temblando. Sí, señor. Toepe, Tepoe. ¿Ves, Danje? ¿Alguien que le mande esto a Danje? Este clip, Danje, ¿ves? ¿Ves? ¿De qué lado querés ser? ¿El lado de los ganadores, de los machos alfa? ¿O del lado de los que están debajo de mi bota, Danje? Vamos arriba, Danje. Venite, venite a la horda, Danje, que te vamos a tratar como el rey que sos. Sí, señor. Sí, señor, Danje. Así de fácil. Así de fácil. Ojo con esta. Ojo con esta. Viene el mago Richard. La pelota. Este es el centro. El mago Richard. Pará que tiene vida. Tiene, este loco se la rebanca, amigo. El Slotkan se la rebanca, boludo. Toma, puto. Mago Richard versus Payo, me gusta. Creo que Payo es sorda igual. Así que seríamos del mismo team. Seríamos del mismo team. Minerva. Minerva los huevos. Minerva los huevos. Sí, señor. Ojo, 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 ojo. Ojo, ojo, ojo. Ojo con el agua que los quieren ahogar. Los quieren ahogar. Ojo con el agua que los quieren ahogar. Vénganse acá, chicos. No crucen. Arriba. No crucen. Si ellos quieren venir a nosotros, van a morir. ¿Está? Gracias, papito. Pará, tenemos que ir al puente igual, ¿eh? Vamos al puente, al sur. Al sur, chicos. Chicos, de a poquito hacia el sur, vamos. Vamos al sur. Tenemos que ir al puente. Al puente, vamos, de a poco, dale. Al puente, vamos, 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 vamos. Dale que entre que ellos demoran en cruzar. Pero no crucen, ¿eh? Que esos vírgenes de allá no crucen. ¿Eh? Que se queden con todo Warcraft y entiendan que tienen que estar del otro lado del puente. ¿Eh? Que no crucen esos vírgenes. Hacete nosotros el boludo, ya estamos en el puente y estoy haciendo todo lo posible para controlar a mi gente, loco. Bien, yo también. Tengo gente de la Alianza del otro lado del puente con la pijita en la mano, bro. Con la pijita en la mano. Me están comentando que hay tanto guilds Horda como Ali que no son nosotros. Entonces, esto se puede complicar un poco. Ah, son vírgenes. Algo así parece. Son mercenarios, todo Warcraft. Y vos ahora te vas a hacer el que no lo conoces. Te vas a hacer el que no sabés. Hay de ambos lados, hay de ambos lados. No, ambos lados no. Si nosotros somos los buenos. Somos los buenos. Pará, hay un puto que está cruzando el puente. Ahí va, se quedan quietos, Atrás. Mira, hacemos esto, todo Warcraft, hacemos esto. ¿Está? Salgan del puente todos, bro, salgan del puto puente. Literal, literal. No puede ser tan difícil, salgan del puto puente. Es así de fácil. Mirá, hacemos así, todo Warcraft. Es la prueba más fácil de la historia. No tienen habilidades y sacan del puente, bro. Me están pegando. Uy. Mago de mierda, bro. Mago de mierda. No tú, sino los magos, la clase magos. Sí. No, yo ya sé que si me querés insultar a mí vas a decir furro, no mago. Pero mirá, hacemos así. Nos sacamos. Acá hay un tipo medio homosexual, pero está bien, viste que es 2022, entonces no tiene nada de malo. Sí, está bien. Quiere que nos saquemos la ropa, vayamos al medio del puente y nos demos una trompada cada uno. Y cuando eso pasa, ambos grupos se ataquen con toda y quedemos entre medio, ¿viste? Y seamos aplastados por ambos grupos. ¿Qué opinas? Pero intentemos hacer el duelo aunque sea en un principio, bro. Aunque sea que dure un poquito. Está bien. Eso lo hacemos para otro, pero intentemos hacer para cobrar. Bien. Mira, Mago Richard, voy a caminar hacia el centro del puente, bro. Muy jugado lo tuyo. Voy a caminar, jugado, confío. Confío en la gente. Veamos si lo logro. Estaría bueno que cachorro culeado que se cree muy cool. Ese paladín de mierda se cree un capo, loco. Mira qué bueno que soy en este juego, bro. Mira una montura, bro. Cállate, bro. Voy. Ay. Abaddon tiene la tula más pequeña que he visto en mi vida, loco.
No. Y hay un tipo que se llama Calo, que es la que metió la espada en el culo. Y ese tipo le tiene que decir que se pare atrás porque es de acá y ese tiene el hook de Blitzcrank. Acá estoy. Yo no confío en el hook de Blitzcrank. Estoy en el centro. Si me matan... ¡Sos Broxenidas, vos! No, qué grande. Pará, vamos a... ¿Se puede hablar al menos? Están peleando 32 players distintos, loco. Ahí está. ¿Se puede hablar al menos? Intentemos hablar, aunque sea. Vamos, pará, boludo. Bueno, yo qué sé, loco. ¡Morite, hijo de puta! ¡Todo Warcraft! ¡Morite, todo Warcraft! ¡Morite! ¡Sí, señor! ¡Corran, chicos! Nos llevamos la victoria, nos robamos la copa y salimos corriendo, chicos. Dale. ¡De la horda, papá! ¡Sí, señor! ¡Qué triste ser de la horda del mago Richard, bro! ¡Qué triste, bro! Eso fue la mierda más triste que vi en mi vida, loco. ¿Qué querés que te diga? ¡Ataquen, loco! Nosotros respetamos y la horda llora. No lo puedo creer. No, bro, es que vos tenés que entender que es tu estrategia, amigo. Es todo negocio. Es todo negocio, bro. No, es tremendo. Es tremendo. A ver, pará. A ver. Vamos a explicarnos, ¿está? Así me entienden. Ustedes, lo de mi bando. Porque lo de todo Warcraft no me van a entender. Pero lo de mi bando, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Ah, sí. Yo fui al medio y yo quería dialogar con el hombre. Quería llevarme bien, ¿está? A ver, por primera vez lo veía en persona todo Warcraft. Quería ver si era lo que decían las leyendas. Si era el hombre fuerte y Chad que decían las leyendas. Pero lo que vi fue un hombre muy débil y bajito. Pero dejando eso de lado, nos dimos la mano y cuando íbamos a empezar a pelear, ya veo que los vírgenes de la horda lo empezaron a atacar. Sin razón lo empezaron a atacar a todo Warcraft. Y le bajaron la vida tipo a un cuarto o un quinto. Y yo ahí dije, pobre todo Warcraft, no tiene chance, lo van a matar, los virgos de la horda lo van a matar y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Entonces lo que yo dije fue, antes que se muera, al menos déjame darle un par de tortazos. Déjame darle un par de piñas antes que se muera todo Warcraft, ¿entendés? Entonces por eso yo empecé a pegar. Esa es la psicología detrás del ataque sin honor e inhumano a todo Warcraft, ¿ok? Fue que loco, yo vi que se iba a morir, no iba a sobrevivir. Entonces dije, antes que se muera, al menos déjame darle un par de trompadas. Es así. ¿Y te comparabas con Garrosh? Amigo, Garrosh tiró una bomba entera, amor, ¿eh? Esto sería el equivalente de la bomba entera, amor, chicos. Es así. La horda gana con inteligencia, bro. Garrosh literal, es así, bro. Es así. Mirá, tremendo bug. Si te parás acá, puedes seguir pegando porque esto es medio que transparente. Y no se dan cuenta, mirá. El gnomo ese se la va a recomer, bro. Se la va a recomer ese gnomo, mirá. Me la quieren meter a mí, Me la quieren meter a mí, Me la quieren meter a mí, Cúrenme que me muero. Cúrenme que me mandaron una putita me mandaron. Chicos, ojo con esta. Pará, vamos a poner la música, No, es tremendo, chicos. Pero esto es cualquier cosa, a ver. Tronchat. Tremendo. Tremendo. ¿Acaso asco de horda? No, ¿cómo que asco? Pará, boludo. ¿Cómo que asco, vos? ¿No respeta al MacGorra? Chicos, ¿acaso me van a decir que yo soy tipo Gul'dan? ¡No, pará, boludo! Era broma lo de que era Gul'dan, boludo. ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, qué pasó! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira, amigo! ¡Qué mentira! ¡Me fui a ir! ¡Qué mentira! ¡No me dejaron escapar! ¡Era mi momento time to abandon ship! ¡No me dejaron escapar, boludo! ¡Así no se puede! ¡Así no se puede! Solo tengo una cosa que decirte, bro. A ver... Ustedes le faltan el respeto al MacGorra. Y después se escapan solo para que lo sigamos hasta su base.
con guardias sí. Y te matan, bro. Sí, pero el partido ya terminó, Tobar. Que a veces es el equivalente a cuando termina el partido y sale uno corriendo con la pelota en la mano, modo rugby, y la tira a los handball al team enemigo y dice: ¡Gol, gol! ¡Empatamos! ¡Empatamos! ¡Jojo! No, loco, terminó el partido. A mí me llamaban mal perdedor, bro. ¡Hostia puta! No puedo creer lo que estoy escuchando. ¡Ay, piedra de hogar! No. ¡Ey, ey, ey! Es reposición estratégica. Es reposición estratégica. Solo tiene el nombre, Mac Richard. Nos tenemos que recomponer. Es así. Pero la batalla no está perdida. La primera victoria es para la Ñ. No, jamás. Eso jamás te lo permitiré. La primera victoria es para la Ñ. Eso jamás te lo permitiré. Eso jamás te lo permitiré, todo Barca. Igual. Sasa, puedes decir lo que tú quieras, bro. Mira. Mi libro, la victoria. Y sí, tus libros están todos con propaganda, todo, porque eso es así. Usted es un propagandista de clase alta, señor. Usted es tremendo cómo da vuelta las cosas. ¿Esa es tu respuesta, bro? Sí. Se nota que son la horda con menos honor que he visto en mi vida. No, si algo que le nos cataloga respeto, nosotros... Macorá. Se escapan, se mueren y después dicen que era propaganda. No vivo, Mago Richard. Pará, Tobarca. Espera, Tobarca. No, mirá, boludo. No quiso escuchar el argumento contrario, hermano. Porque sabe que pierde. Porque se fue rapidito. Tiró ahí, tiró cositas y se fue rapidito, chicos. No. Toca aceptar la derrota. Pero qué derrota, chicos. Si los rompimos el culo. Mirá, pará. Vamos a poner las cosas así. ¿Está? Este es el resumen de lo que pasó. Para los que recién llegan, les voy a descontar el resumen, ¿tá? Este es el resumen de lo que sucedió, ¿tá? Tu Warcraft empezó la guerra. Él empezó la guerra. Vienen. Los noobs de mierda no estaban en nuestra fase. Así que quedaron en ridículo. Después vienen a nuestra fase y les rompemos el culo. Reviven y les rompemos el culo. Reviven de nuevo y mientras escapan... ¿Adivina qué pasa? Sí, adivinaste. Le rompemos el culo. Y llegamos a Astranar, donde les rompemos el culo. Y una vez nos retiramos de Astranar. Nos vamos. Y nos vamos hacia nuestro coso a hacer un Macorra, porque él quiere hacer un Macorra. O sea, nosotros regalamos territorio y la posición, porque nosotros estábamos acá y retrocedemos todo esto hasta acá para que él venga. Hacemos el duelo y le gano. O sea, eso ya es tipo un 5-0. Y una vez que el juez pitó, se terminó el partido, todo Warcraft agarra la pelota con la mano, sale corriendo así, modo rugby, va a nuestro arquero, le tira así, modo handball, la pelota entra, ¡gol, gol! ¡Ganamos nosotros! ¡Gol de oro! ¡Ganamos nosotros! Así no, amigo. Así no. Eso, ustedes no se dejen engañar por la propaganda política del dictador Warcraft, chicos. No se dejen engañar. Nosotros ganamos como por goleada. Fue una noche gloriosa para la Horda. La Horda ha destruido a la Alianza. Se notó la superioridad, la verdad. Incluso en cuanto a juego, en cuanto a mentalidad, se notó que nosotros estábamos mucho más preparados. Éramos mejores. Ganamos nosotros. La Alianza se la come doblada. Todo Warcraft mostró sus verdaderos colores. Es decir, es un cobarde... Es una persona que no quiere pelear uno versus uno contra mí porque sabe que va a perder y que le gusta correr y escapar. Mientras que nosotros vamos para adelante, chicos, es así. Pero ¿cuál victoria si los mataron en su base y con guardias? Exacto, Elizabeth, tenés razón. Por eso ganamos nosotros. Porque en Astranar los matamos a ellos, tenés razón. ¿Ganó el cine? Puede ser. Jodieron el MacGora. Ahí él la cagó la Horda, eso es cierto. Eso se lo tengo que dar a todo Warcraft. Fue culpa de la Horda eso, Chicos, estás mirando esto, dale me gusta al stream. No seas puto y suscríbete y dale a la putísima campanita de hacerte miembro del canal, que es menos de un dólar hacerte miembro, No seas puto. Mago Richard cagón, puede ser. Todo el directo corriendo el Mago Richard así, hacia adelante, con la W. Así estuve todo el directo. Corriendo hacia adelante, man. Mientes más que la izquierda. Pero, loco, lo que pasa es que te lavó el cerebro la industria de televisión de todo Warcraft, que no paran de esparcir mentiras, chicos. Garrosh y el mago no tienen honor en MacGorra. No, así no se puede. No la ganaste, tu equipo atacó a él y tú atacaste también. El equipo de él no atacó nunca.
¡Qué mentira! ¿Cómo les gusta esparcir propaganda a esta gente, boludo? Es todo mentira. Es todo mentira, boludo. Huida veloz. Ey, uno tiene que saber cuándo retirarse, ¿está? Uno tiene que saber cuándo retirarse. Un buen líder de batalla vive para pelear otro día, ¿está? Solo los tontos se quedan a morir. Nosotros seguimos vivos. Yo sigo vivo. Tu Warcraft nos traicionó. Hizo lo deshonorable, que fue atacar una vez que la batalla había terminado. Y nosotros sobrevivimos. Nosotros nos escapamos. Tres guilds contra una. Épico. Es épico. Y se la banca toda, chicos. Señoras y señores, el mago Richard, como siempre, demostrando. Demostrando por qué es el mago Richard. Sí, señor. Y ahora vamos a comprarnos la guild, no. ¿Cómo? Y nos vamos a comprar la montura. Sí, señor. No se ve donde le baja la vida y la tuya no se baja. No, me pone uno. No, la peor, boludo. La peor, boludo. Se re quemó ese. Pobrecitos. 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 No puedo creer. ¿En serio me fui el segundo en que vinieron esos petes a matarme? ¿En serio me fui el segundo? Y la propaganda política, ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a decir el lado de todo Warcraft? Oh, que él sabía que lo íbamos a ir a matar, por eso se escapó. No, boludo. Ustedes vieron, está acá plasmado. El mago Richard no escapa. No escapa. No, 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 tremendo. ¿Qué asco stream sniping? Y bueno, man, el stream sniping es un embole, pero es un dolor que hay que afrontarlo. Evo Morales, Richard, pará, boludo. Devolvé la guita, manago. Devolvé la guita. Vos, pará, Snix, dejá de atomizar, boludo. Dejá de spamear el chat, tenés que respetar al resto, man. Gul'dan, Sylvanas y Mago Richard, ninguno respetó el Macorra. Pará. ¿Y Sylvanas qué hizo para romper el Macorra? ¿Tirar magia? No entiendo. Mago Brisa Veloz, Evo Morales, Indio. Joder, esto sí es cine. Es así, boludo. Es así. Hayas perdido, hayas ganado, hayas muerto, hayas vivido. Esto fue entretenimiento. De la mano del mago Richard y todo Warcraft. Esa es la realidad, chicos. Esa es la realidad. Los dos con la comunidad al hombro. Sí, señor. Y en un rato, ojalá venga Danje. Sí, señor. Y más vale que venga nuestro team, Danje. ¿Eh? Más vale que venga nuestro team. Porque ahí, ¿viste? Si no, Danje y todo Warcraft en el mismo team, ahí ya se complica, ¿viste? Con uno lo soporto, pero con dos... Esto sí es cobardía. ¿Por qué? ¿Cobardía por qué? Me estoy yendo a comprar una montura. Es justo. Justo. Es justito. Coincidió que el momento en que me voy a comprar una montura fue cuando ellos estaban llegando. Pero eso no significa que yo estaba escapando, chicos. Vamos arriba. Vamos a ser sinceros. Estamos escapando como Evo. Ah, por eso me hice Evo Morales, porque me escapé. Puede ser. Puede ser, chicos. Yo no digo que se llama... Yo no digo escapar, le digo retirar la técnica. ¿Hay algún lugar por donde podés bajar de acá sin morir? Porque siempre que me bajo de acá me muero. Me morí. No me morí. Bien, loco, vamos. Así puedo bajar tranquilamente. ¿Todo Warcraft, Danje y Baby Tank, Bamago, Richard? Puede ser. Esos tres unidos es lo que necesitan para vencerme. Si no... Pidiendo asilo político encima de Trueno. De gato aguanta más, Maguete. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué andas, Alegren? Pero me hago miedo, Richard. No, boludo. ¿Cómo mienten? ¿Cómo miente esta gente, boludo? Es tremendo. Chicos, no se queden. A ver, esto, si vos te criaste jugando al fútbol, lo sabés. No le tenés que dar bola a la gente que mete goles cuando termina el partido. Pitó el juez, ganamos nosotros. Les gusta agarrar la pelota con la mano, ir corriendo, tirarla al arco enemigo así a los handball y gritar ¡Oh, el gol de oro! ¡Ganamos nosotros! No sean pendejos. Realísticamente todos saben que la guerra la ganamos nosotros. Los hicimos mierda, no tuvieron chance. Y ahora que vengan grupos de mercenarios contratados por todo Warcraft para venir a intentar de matarme, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. ¿Verdad? Pero de ahí a que perdimos, jamás. Porque cuando los dos ejércitos se dieron cabeza a cabeza, frente a frente, ejército de todo Warcraft, ejército de todo Tula. Ejército de todo Warcraft y ejército de todo Tula. Bueno, me voy a cambiar el nombre a todo Tula, boludo. Ejército de Mago Warcraft y ejército de todo Tula, de todo Richard.
ahí se notó quién era el superior. Ganamos nosotros por goleada, ganamos. Los mandamos todos hasta Astranar. Así que se terminó la discusión. Se terminó la discusión. Hoy ganó la horda. Hoy es un día rojo, chicos. Sí, señor. Mago esquizofrénico. Chupame la pija, boludo. Mago Richard, ¿te volviste el Gul'dan de la peli? Ay, Dios. No puede ser. Le hizo honor a su nombre de mago. Se desapareció. Chúpenme la pija, boludo. Ustedes saben que ganamos nosotros. A ver, tres oros. ¿Cuál nos compramos, chicos? ¿Cuál nos compramos? ¿El gris o el blanco? El gris. Me gusta el gris. Me gusta el gris. ¿Dónde estás? Pumba. Pet. Ahí tenés. ¡Épico! ¡Épico! ¿Quién fue? ¿Viste? ¿Alguna vez vieron tipo... ¿Cómo es? ¿Alguna vez vieron los memes esos tipo antiguerra y eso? Que dicen tipo, no sé, imagínate, tipo Rusia y está tipo, no sé, todos soldados rusos tipo muertos y cosas así. Ucrania y todo tipo, gente ucraniana tipo muerta, casas destruidas y después tipo te muestran, no sé, algún político o algo tipo otro país. Tipo, no sé, Joe Biden o Estados Unidos, viste, que está vendiendo armas y eso. Y están todos con plata y es tipo, ¿quién es el verdadero ganador de la guerra? Bueno, ¿quién es el verdadero ganador de la guerra, chicos? Yo empecé la guerra con uno de oro empecé la guerra. Y ahora tengo 23 de oro y tengo montura. Entonces, yo les pregunto, ¿quién fue el verdadero ganador, chicos? ¿Quién es el verdadero ganador? ¿Hoy es un día oscuro? No, bro, no es un día oscuro ni en pedo, chicos. Hoy es un día glorioso. Glorioso. ¿De qué estás hablando, mago? Me pone uno. ¿Qué mierda estás diciendo, mago? Es el verdadero ganador. Es Blizzard con todo nuestro dinero. Es cierto. En realidad el verdadero ganador fue Blizzard, que cada pelotudo que viste ahí le dio mínimo $15 a Blizzard. ¿Sabes toda la guita? ¿Alguien que calcule cuánta gente había en cada ejército? Multiplique por 15 y vamos a ver cuántos dólares le llevó a Blizzard por esta pelotudez que hicimos, boludo. ¿Cómo veo el ping? No sé, la verdad, porque lo cambiaron, no se ve como antes. Pero está. Malvinas Richard, boludo. Este es un rare spawn, boludo. El Mazarranache. Es un rare spawn esto, boludo. Me encanta. ¿Escapaste como político perseguido? No, boludo. Tula WoW está bailando. Es así, man, es así. No creí que sintiera empatía por todo Warcraft. ¿Cómo vas a sentir empatía por ese insensato esparcidor de mentiras políticas, boludo? El lado de todo Tula está festejando en su stream, está bailando y todo el man queremos revancha for the Horde. No, pero chicos, ustedes tienen que entender que nosotros no perdimos. Es así, no perdimos. No perdimos. Están festejando una victoria sucia. Una victoria sucia. Pero este tipo es retrasado mental, boludo. El Sykes Núñez, este tipo. ¿Qué le pasa, boludo? Tiene un problema ese tipo, boludo. ¿Qué le pasa? Es amarillista, es literalmente amarillista, boludo. Literal. Vírgenes los que no respetaron el duelo. Eso sí, nos podemos poner de lado. ¿Ah? Todo Warcraft y yo nos podemos poner de acuerdo. Es cierto, los que no, yo condeno a los que no respetaron el duelo. Eso sí, había que respetar el Macorra, chicos. Había que respetarlo. ¿Se está poniendo hielo en la colita todo llanto? Sí señor. ¿Qué server es? Sky Fury PvP. ¿Tengo que quitar la bandera de mi setup? ¿La bandera de qué? ¿De la alianza? Y sí, son unos cobardes. Sí, ganó la horda, sí señor. No es empatía, es tu honor yendo, se pone Andrés Bartan. ¿Honor de qué? ¿Vos viste cómo yo lideré a mis tropas? ¿Cómo cuidé cada vida? Vos decime, escúchame. ¿Vos viste cómo mis tropas masacraron a las tropas de todo Warcraft? ¿Vos viste cómo protegí y tomé estrategias preventivas para proteger todas las vidas de los soldados de la Horda? ¿Vos viste cómo yo defendí con alma, a capa y espada, a todos los miembros de la Horda? ¿Vos lo viste? Entonces, sí, se puede ser que se hayan tomado estrategias no honorables,
para ganar la guerra. Pero explícame por qué. Explícame por qué es menos honorable matar a todo Warcraft de manera deshonorable que matar a miles de personas en una guerra. Explícame. Yo estoy en este mundo un poco más. Mi ejército sobrevivió. Mi ejército venció. ¿Está? Y todo Warcraft murió. Ese es el fin. Nosotros escribiremos la historia. ¿Está? Nosotros seguimos acá y ellos no. Es así. Decime, podés ir y llorar sobre honor y honor y honor. Pero la historia la escriben los ganadores. Y ganadores hubieron uno y somos nosotros. Explícame por qué es más honorable pelear una batalla y que mueran miles de personas a simplemente asesinar a todo Warcraft en un duelo. Explícame por qué, chicos. ¿Acaso te gustan? ¿Te gusta la muerte? ¿A vos te gusta la guerra? No, no, no. Yo fui a la guerra sabiendo los horrores de la guerra. Intenté de irme lo más rápido posible. Fui, vi y vencí. Vini, vidi, vici, como dijo Julio César. Díganme el César del WoW de ahora en adelante. El emperador Richard. No soy rey Richard, soy el emperador Richard. El César del WoW. Vini, vidi, vici. Vine, vencí y me fui. Punto. Esa es la verdad. Y después, que digan lo que quieran. Es así. Después, que digan lo que quieran. Estrategias homosexuales. Ey, es 2022. Es 2022. Están aceptadas. Están aceptadas las estrategias homosexuales. Gul'dan es igual a Sylvanas. Es igual a Mago Richard. Es igual al Sokas. No, pará, boludo. Pará, boludo. ¿Cómo se llama el juego? Se llama World of Peacecraft. World of Theorycraft. Todi Tuli Puti. Ganó la horda, pero con gol polémico. Puede ser. Puede ser. No, ¿sabes lo que pasa, boludo? Este es el partido, ¿ta? Nosotros íbamos ganando. Y en la hora nos meten un gol con un offside garrafal. Y obviamente ellos lo festejan y dicen que no es offside, que no lloremos. Y que fue empate. Pero no fue empate. Ganamos nosotros. La batalla terminó cuando maté a todo Warcraft. Que fue donde dijimos que iba a terminar. Lo que pasa después de eso es todo mentira, ¿entendés? Ojito con eso. Ojito con eso. Ganó la horda, no hay chance. Son tres raids contra una y se las metimos con toda. Exacto, Mía Salinas. Vos sos inteligente. Vos sos inteligente, Mía. Mago, ¿ya te viste la serie de Lord of the Rings? Si no es así, no la veas porque salen negros y tú eres racista. ¿Qué carajo, boludo? No puede ser, boludo. Contrarrestaste muy bien la diferencia de número y los mataron la mayor parte del tiempo. Ganó la horda. Exacto. ¿Ves? Y eso a todo Warcraft le duele. Con menos hice más. Vini, vidi, vici. Ganó la horda con un 7-2, literal. ¿Fue como el gol de Perú-Uruguay muy polémico? No, eso no fue gol, boludo. Eso no fue gol. Chicos, invitación a todos. Invitación a todos a Orgrimmar a festejar. Chicos, todos en la horda. Todos en la horda a Orgrimmar. Vamos a festejar, chicos. Vamos a festejar. Todos a Orgrimmar, chicos. Todos a Orgrimmar, vamos. Todos a Orgrimmar, vamos. Vamos a festejar. Vamos a festejar que ganamos. ¿Estuvo divertido? Me alegro, Rafael, me alegro. Mago Richard, te recuerdo, voy por ti, soy tu fan, pero eres horda y matarte a esa hamburguesa con patas que tienes como personaje por la alianza. Delita, vení, Delita, a ver si tenés huevo. Vení. Vamos a festejar, chicos. Yo llevo a las elfas, buenísimo. Buenísimo. Tráeme a la elfa esa que me gustaba. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba, pero esa que me gustaba, tráemela. Con razón te gusta Garrosh. No tienes honor de Macorra. Me duele, héroe. Y bueno, bro. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Fumás marihuana? No. Macorra fóbico. Ustedes tienen que entender que le duela al que le duela. Yo no rompí el Macorra. El Macorra lo rompieron otros. Yo solo soy inteligente y me sé adaptar más rápido que todo Warcraft. Y cuando vi que lo iban a matar, dije, no. Acá el que lo mata soy yo. ¿Tá? Si ustedes van a dejarlo en uno de vida, yo le tengo que dar el último golpe. Y ahí fue cuando yo empecé a pegarle. Después, que digan lo que digan. Richard Macri. Chávez Richard. Fue un gol épico que lloré. El que llore el que tenga que llorar. Ganó la horda, sí señor. Sí señor. Festejos en Orgrimmar. Reciben a los soldados con flores en las calles. Los vencedores vuelven a su ciudad
capital. Sí, señor. Chicos, volvemos y nos van a recibir con flores en Orgrimmar. Con flores. Nos van a recibir con flores y con aplausos. Los vencedores, chicos. Sí, señor. Nikita Richard. Tú no rompiste el Mac Rat, tú les rompiste el culo. Sí, señor. Me encanta, Mauricio. Sos un genio, boludo. Trebolex, bienvenido, Trebolex. Sí, señor. Toallín Zappe, sí, señor. ¿Dónde es la fiesta del costado del monumento? Es en Orgrimmar. Sí, señor. Orgía, no, pará, boludo. Para esto pago mi internet, sí, señor. Me llamaba Frank la elfa, Mago Richard. Se llamaba Frank, es cierto, se llamaba Frank. Se llamaba Frank. A ver, vamos a buscar. ¿Dónde está Frank? ¿Dónde está Frank? A, B, C, D, E. Tiene que estar por acá. Fiscal. Fast Fire. Fast Fachita. Tiene que estar, Frank. ¿Dónde está? ¿Está desconectada? Está desconectada, chicos. Qué dolor. Qué dolor, chicos. ¡No! ¡Está acá, Frank! Le vamos a hablar a Frank. A ver. Vamos a poner... ¿qué le podemos poner, chicos? Tírenme algún tip. Algún tip para chamullar. ¿Qué le pongo a Frank? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? Hola. Hola, Ah, ya sé, pará, soy muy noob en Zero Taku. Hola, He visto me gustas. ¿Cómo se hace para poner los deditos así? Pará. Me gustas. ¿Quieres venir a Orgrimmar a festejar? Ahí le puse a Frank. Sí, señor, ahí le puse a Frank. Le puse, hola, me gustas. Deditos así. ¿Quieres venir a Orgrimmar a festejar? Antes de eso vamos a robarnos un poco de plata, chicos. ¿Qué les parece? ¿Les parece si nos vamos y nos robamos todo el dinero posible? Venga, vamos a robar todo, venga. Vamos a robar plata antes. Como buen político... Como buen político vamos a robar plata. ¿Cuánto hay? ¿62 de plata? 62 de plata ahí en mi bolsillo. Claro que... Ah, tremendo, tremendo. Tremendo. Ahora sí. Vengan, chicos. Vamos a festejar. Vengan a festejar. Pará, carne. Ah, para venir a mi layer. Está bien. Vengan acá, chicos. Todos acá. Todos al lugar donde venden... Donde venden esta mierda. Donde venden la buena mierda, chicos. Acá venden la buena mierda, chicos. Todavía hay espacio en la guild, sí señor. Vengan, que acá venden la buena mierda, boludo. Opa. Mira lo que me puso Frank. Si me invitas vos, voy. Tremendo lo de Frank. Tremendo lo de Frank. Olvídate. No, vamos a sacrificar un Troll Warrior en Orgrimmar para celebrar puntas. Me gusta. Vamos a hacer así, pará. Claro, tenemos que estar en raid para que no se desfase. Invítenme entonces, perdón. Es que soy medio noob con esto de que Lizard es una mierda, ¿viste? Vamos a poner música de festejo. Chicos, hemos ganado. ¿Me vas a dar más oro? Denme oro. Denme oro, chicos. Denle oro al rey. ¿Uno de cobre? No, y ni siquiera me lo dio, boludo. Bien, chicos. Bien. Esta también es una mamita, ¿eh? Me parece que me voy con esta. Me parece que el Frank quedó en el pasado. Denme todo el oro que tengan. Tremendo. Tremendo, goleador. Sí, señor. Chicos. Festejen, chicos. Festejen y denme todo su oro. Emborráchense hasta que olviden, hasta que pierdan el control. Quizá no tengan la decencia y el autocontrol como para no regalarme todo su oro, ¿verdad? Droguense hasta el punto que me den todo su oro. Eso es lo que quiero. Vamos. Gracias. Bien. Yo también recibo oro. ¿Me faltan dos para montura? No, papu, güey. Solo uno recibe, papu. Una moneda para la celebración, loco. Vamos a tomarnos esta mierda. La buena mierda nos tomamos acá, boludo.
Uy, pará, se puso un poco nublado todo, Se puso un poco... Uy, pará que me está empezando a pegar. Ey, ¿soy mejor que Frank? Honestamente. Puede ser, a ver. Mago Richard, como buen líder, también es... Uy, ¿qué pasó? Se desfasó todo, boludo. ¿Y dónde se fue la mamita? Pará, tan en pedo estoy. ¿En serio estoy tan borracho que, tipo, acabo de ver desaparecer a medio grupo? Estoy... ¿Qué tenía esa bebida? ¿Tenía algún alucinógeno? ¿Me quieren raptar? ¿Me envenenó todo Warcraft? Es toda una mentira de todo Warcraft, boludo. No, mirá, se me dobla el personaje. No, boludo. Calcio, gracias. Gracias por lo de oro. Saliste del closet, mago. Gracias, Javi. Tano, what the fuck. Boludo, desapareció todo, boludo. Así no se puede. Blizzard antifestejos. Blizzard no le gustan los festejos. Hijos de puta, boludo. Hijo de puta. Embriáguense hasta olvidar que hoy perdieron el honor. No, cállate, vos. No seas chanta. No seas chanta, chico. No seas chanta. Mago, rajate con oro. Rajate con el oro. Agarro todo el oro y me voy. Agarro todo el oro que puedo y me voy. Vos, Alice. Vos, están re dolidos los Alice, boludo. Opa. Y esta. Tremendo. Tremendo. Igual no me gusta ese pelo, Cámbiatelo, cariño. El mago con nuestra guita. El mago se va de joda con elfas putas y paga con la guita de la gente, boludo. Esto es el tipo de cosas que ponen en la guild de todo Rich. De todo Warcraft, boludo. Todo Richard, mago Warcraft, boludo. Este es el tipo de mentiras que esparcen, boludo. Hoy la horda ganó. Igual que Uruguay contra Perú, con trampas. No, boludo. Ganamos igual que Uruguay contra Perú. Es decir, 100% limpio. ¿Son las pastillas? Es así. ¿Qué clase de político de Argentina es miedo, Richard? Todos. Agarrando toda la plata que puedes y te vas. Cualquier parecido con Tula WoW es mera coincidencia. ¡Mira Calceto, boludo! ¡Qué grande, Calceto, boludo! ¡Qué grande! Sí, señor. Mago, ¿debería ser presidente? Puede ser. ¿Sos un político? Me tengo que poner de nombre Político Richard. Igual esperen, chicos. Vamos a depositar un poco de dinero en la guild. Dejando las bromas de lado. Porque quiero que la gente pueda levelear y repararse la armadura y esa shit. Así que vamos a poner uno de oro. Es más, vamos a poner dos de oro. Dos de oro más. Cinco de oro, chicos. Ahí tienen. ¿Ven que soy bondadoso? ¿Veis que son bonadoyos? Y así nace un dictador. Frank, pará, Frank. Mucho más tranqui, boludo. Invítame, te invito, bro. Te invito. Boom. E invítame al layer. Meteme a la guild que te defendí, aunque sea nuestro huesudo. Aunque sea un huesudo. Bien, Javor, bien. Bien ahí, loco. Ganaste el juego de la galleta. ¿Dónde te sentaste? No, pará, boludo. Mucho más tranqui. Este mago salió corrupto. No, pará, boludo. Mucho más tranqui. Esa humildad no la tiene cualquier político, maguito. Gracias, man. Muchas gracias. ¿Ves? Yo sería un buen político. Yo le doy la plata a la gente, ¿viste? A ver, honestamente, soy un poco comunista en cómo estoy actuando. Agarro la guita de la gente, me quedo con la mayoría, y después le devuelvo 5 de oro a la gente. Y la gente dice, gracias por devolvernos los 5 de oro. Es un gran... Y no se dan cuenta que tengo 19 en la mochila, papu, señor. Muchas gracias, men. Larga vida al mago Richard. Es así, chicos. Festejamos. Somos los justos vencedores. Los ganadores. Los vencedores, como siempre. Los épicos. Los gods. Sí, señor. Sí, señor. Mago Richard Stalin. Mago, aliviane con 5 oros, padrino, para la montura. No, amigo. No seas corrupto, mago. Chicos, pará, ya se me ocurrió. Esperen. Frankie, me da un hueso. Frank, qué grande. Viste el dicho, no le tires un hueso al perro. Es así. Frank, vení. Chicos, vengan. Todos los de mi hermandad que no tengan tabardo, vengan. Repito, todos los de mi hermandad que no tengan tabardo, vengan. Vamos a sacar 5, 1, 21. Pumba. Todos los de mi hermandad que no tengan tabardo, vengan. Di un discurso por la victoria, ya lo di, men. Ya lo di.
Le tocó la tortilla a todo. Boludo, mi personaje quedó re en pedo, boludo. Se me mueve para los costados solo, boludo. Es un viaje. Es un viaje esto. Vamos a vender esto. Vamos a vender esta shit. Esta shit. Esto. Te da welfare. Está bien. La leche. Vendemos esta mierda que no te la compra nadie. Esta mierda también. Esto es una basofia. Este hueso me lo dio Frank, así que me lo quedo. Esto. Esto no, es una mierda. Nadie te lo va a comprar. Tiene spirit y stamina, boludo. ¿Quién te lo va a comprar? Boludo, un guerrero del WoW Classic. Dale. Toma, papu. Llévatela. Yo les doy comida a todos. Les doy comida a todos. Vengan. Todos los que no tienen tabardo, vengan conmigo. Vengan conmigo, chicos. Con decoración a los maguetes, sí señor. Anda, subí 80, me pone uno. Pará, boludo. ¿Quién ganó? Nosotros, Carlos. Nosotros, obviamente. Nuestra horda socialista, ¿ves? Me llevo la plata de la gente, pero les doy cosas como tabardos. ¿Eh? Les doy tabardos, ¿sí? ¿Que en serio soy tan malo? ¿En serio soy tan malo? Sí, mirá todos los tabardos que le voy a dar. Pa, amigo, salen un huevo los tabardos, boludo. Salen un huevo los tabardos, boludo. ¿Y por qué no me deja comprar varios? ¿Porque no se estaquean? ¡Qué embole! Vamos a comprar todos los que pueda. Esto quemar oro al pedo, porque en realidad el tabardo no cambia mucho, pero bueno. Todos los que no tengan tabardo, fila, fila, fila. Los que no tengan tabardo, fila. El resto atrás mío. El resto atrás mío. Los que no tengan tabardo, enfrente. El resto atrás mío. Me gustaría hacer como la otra vez en Earth Fury, creo que fue, que metí todos los tabardos en el banco. Pero ahora no sé por qué tiene que pagar 100 de oro, boludo. Frank, ¿vos tenés tabardo? Sí, Frank tiene tabardo, entonces no te doy a vos. Si no, ibas a ser la primera, Muy bien. Vaquita tiene, ¿o no? Vaquita, ¿no tenés vaquita? ¿Cómo no tenés tabardo, boludo? Tomá, amigo. Ve, vaya. Vaya, amigo, vaya. Agustín Duarte, muchas gracias, Agustín Duarte. Sí, señor. Mira, la cosa es así, chicos. La cosa es así. Para los antisocialistas que están en el chat, que no quieren, no les gusta darme el oro, la cosa es así. Jesús dijo. ¿Qué dijo? Vino un señor y le dijo a Jesús: Jesús, no quiero pagar los impuestos. ¿Tenemos que pagar los impuestos? ¿En serio hay que pagar los impuestos? Favor de retirarse de la cola una vez que le entrego el tabardo, por favor. Y Jesús, adivinen qué dijo. A ver si hay alguien en el chat que conoce. A ver si hay gente conocedora. ¿Qué le dijo Jesús al tipo que le dijo si había que pagar impuestos o no? Le dijo: miren, alguien que me dé una moneda, dijo. Alguien que me dé una moneda. Y le dieron la moneda. Y agarró la moneda y dijo: ¿De quién es la cara que está en la moneda? Y todos dijeron: del César, del César. Y Jesús dijo: entonces, denle al César lo que es de al César. Y denle a Dios lo que es de Dios. Imponente. Imponente. Así que, si no me querés dar dinero, estás yendo en contra de Jesucristo. ¿Vos querés ir en contra de Jesús? No le des la espalda a Jesús, que si no, él te dará la espalda en el paraíso. Fue acá, po, tengo media hora para entrar al cerdo. agradeceme a mí y a todo Warcraft que causamos un quilombo que se llenó, boludo. Denle un putazo al todo risas. Ya se lo dimos, le dimos varios, boludo. Perdón, Widek, pero sos nivel 6. Yo no tengo la confianza. Si te doy un tabardo, quizás mañana no apareces. No, ¿sabés qué? Te lo voy a dar. Está bien, me diste penita porque sos pelado, pobre. Tremendo discurso comunista. Bo, eso dijo Jesús en serio, O sea, no. A vos ya te lo di, lindo. Maguito Rey, no me lo diste. A vos te lo di, lindo. Dale, no te hagas el vivo. No te hagas el vivo, lindo. Gracias. Eso lo dijo Jesús en serio, Se refería igual con, tipo, vos dale la plata. Tipo, la plata es del César. Entonces dale al César lo que es del César. Pero dale a Dios lo que es de Dios. Como diciendo, vos no sos de César. Vos sos de Dios. Tipo, vos, tu lealtad es de Dios, no es del César. Al César le das lo que es de él, que es la plata. Tipo, loco quiere la plata, bueno, se la das. Porque es de él, en realidad. ¿De quién es la carita que está acá? Del César. Pero vos,
A Dios le da lo que es de Dios. Y al César lo que es de César. A César quiere su monedita, le da la monedita y se le dice que se la meta en el culo. Pero tu faith, tu fe, tu devoción, a Dios nomás. A ningún hombre, a ningún mortal. Pero no dice, dale a Richard lo que es de Richard, así que en él. No, boludo, dale a Richard lo que es de Richard. Dale a Richard lo que es de Richard, amigo. Bueno, chicos, me quedé sin oro. Me quedé sin oro, claramente. No puedo comprar más tabardos. No puedo comprar más tabardos, me quedé sin oro. ¿Eh? Así. En media hora pido para entrar a la hermandad. Contale hasta que entre, dale. Vamos a comprar más tabardos, entonces, dale. Un poco más de tabardos, sí, señor. Sí, señor. Vengan de nuevo los que no tienen tabardo y párense acá, enfrente a mí. Enfrente a mí a los que no tienen tabardo. Los otros, por favor, no se paren enfrente. Luan, mira, aparte es tremenda mamita, Luan. Aparte es tremenda mamita. ¿Y este? ¿El carne? ¿Qué hace el carne? ¿Me vas a dar plata? ¿Me vas a dar plata vos? Sería acá, carne. A mí no me diste, ya te doy, amigo. No te preocupes. Javier, Javi, el que depositó oro recibirá oro. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, boludo. Muchas gracias, Javier. ¿Es embarazable? Sin dudas es embarazable. Sin dudas. Chicos, ¿esto es una fila? Para mí esto de fila no tiene nada, ¿eh? Esto de fila no tiene nada, ¿eh? Pará. Para que estos son Tauren y los Tauren son mis amigos. Vení, Tauren, dale. Dale que somos amigos los Tauren, ¿eh? Dale que somos amigos. Los Tauren tienen preferencia, sin duda. Y después de los Tauren, ¿quiénes vienen? Las mamitas. A ver, tenemos una mamita, otra mamita. ¿Y cuál es la otra? Y es la otra mamita. Tenemos la pirucha o la roja. ¿Cuál elegimos? ¿La pirucha o la roja? Me gusta la pirucha. Toma la pirucha. Ah, tenemos uno para cada uno. Ninguna chica se queda sin tabardo. Ninguna chica se queda sin tabardo, chicos. Y esos de ahí atrás, ¿ves esos muertos vivientes? ¿Ve? Estos muertos vivientes son bien feos. Son feos como la mierda. Entonces, para ustedes no hay tabardo. Para las chicas, eso sí. Para ustedes son feos como la mierda. ¿Qué te dan un tabardo? Y vos, lo siento, te lo perdiste, cariño. Vení el año que viene. Vení el año que viene, lo siento. Ah, me hace gozar, boludo. Me hace gozar. Chicos, si alguien tiene oro, cómprele tabardo a esta gente. Chupala, mago. Me voy con todo Warca. Por eso me voy con todo Warca. Por eso me voy con todo Warca. A ver, toma. Dos tabardos más. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién quiere el tabardo? Tamalito, gracias, Tamalito. Gracias, Tamalito. Te pillo. Sos feo, eh. Mirá que sos feo y el tabardo no te va a sacar lo feo. ¡No! ¡Casi me baitea! ¡El Pikachu casi me baitea, boludo! Toma, ahora yo lo estafo a él, mirá. Dale, papito, dale. Mirá esta mamita. Salió de la nada, boludo. Ahora se lo tengo que dar. Salió de la nada esta mamita. Ahora se lo tengo que dar. Perdón, te pillo. Agradecerle al pelotudo que me cerró el trade. Te lo iba a dar, te juro que te lo iba a dar, ¿eh? Ahora se lo tengo que dar a esta mamita, sin duda. Sin duda, se lo tengo que dar a esta mamita. ¿Y dónde está Tepiso? Tomá, Tepiso. Mirá que sos feo como la mierda, eh. Esto no te lo va a arreglar. Vas a seguir siendo feo. Pero ahí tenés. Ahí tenés, muchas gracias. Todos con su tabardo, chicos. Como Dios manda. La horda poderosa del mago Richard. Sí, señor, poderosa. Las vacas llevan tabardo. Y si no sos vaca, las chicas. ¿Eh? Así de fácil. Así de fácil. Vengan, chicos, vamos a sacarnos otra foto. Otra fotito, vamos. Otra fotito, de nuevo, con nuestro gran amigo, el Overlord Runtak, ¿eh? De nuevo con nuestro gran amigo. Yo me paro acá, agarrándolo, tipo, del hombro, ¿viste? Ustedes párense atrás, al costado, y si van abajo, pongan barrita kneel, o siéntense, ¿viste? A los fotos de fútbol, ¿está? A los fotos de fútbol. Dictadura Richard, sex interracial, qué rico. Está bueno eso, ¿eh? Este tipo que de Madness Guild, díganle que se vaya, por favor. Mirá este, el Frosty, boludo. Qué grande el Frosty, amigo. ¿A quién le falta tabardo? Acá, ¿eh? A vos que estás sin remera. Tomá. Pará, boludo, ¿qué le pasa? Solrak, pará, boludo. Pero sos nivel 14, no te voy a dar a vos. No, te voy a tocar todo el tema, boludo.
Te voy a tocar todo el tema. Mira ese cómo se va. Se va caminando hacia nosotros. Es como que se lo lleva a Dios. Se lo lleva a Dios, pobre hombre, boludo. Se lo lleva... Uy, qué mamita. Man, tremendo. ¿Quién llora? No, pobrecita. Está bien, habrá que dárselo. Habrá que dárselo. Está bien. ¿Y quién más? ¿Y quién más? ¿A quién le falta? Un orco, un orco. Vení, orco. Vení, orco. Ahí tenés. Ahí tenés. Lo siento. Lo siento, perdón, viniste muy tarde. Igual son nivel 3, chupame la pija. Dale, ahora sí, todos acá. Dale, siéntense. Ignoren al loco este. Todos atrás, dale. Dale, todos atrás, dale. Acá, mirá. No, así. 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 Este tipo, el Carlos este, boludo. Carlos, bájate de la montura, pedazo de pelotudo. Bájate de la montura. Así, mirá. Un poquito más adelante, así se puede ver mi tabardo. Muy bien. Muy bien. Es muy bueno. ¿Por qué se ve...? Ah, es mi pelo. Está bien. Tremendo. Sonrían, chicos. Sonrían, chicos. Dale. Sonrían, chicos. Vamos. Vamos arriba, chicos. Una sin el Carlo. Una sin el Carlo. Una sin el Carlo. Tremendo. Tremendo, chicos. Miren lo que es esto. Modo clasista puede ser. Muchas gracias, tremendo, tremenda foto, chicos, tremenda foto. Tremenda foto. Tremenda foto. ¿Vos qué me querés dar? ¿Qué me querés dar? Ah, ¿querés que yo te dé algo a vos? ¿Pero qué te crees que es esto? ¿Qué te crees que es esto? Boludo, yo soy el presidente, vos me tenés que dar a mí. Vos me tenés que dar a mí. ¿Cómo era? No pregunten lo que el país puede hacer por ustedes. Pregunten lo que ustedes pueden hacer por el país. Un saludo. Kim Jong Richard, Luquitas Mid, psicoterapia, wow, mago, ¿podés hacer un directo así el domingo o lunes? Soy pobre, estoy trabajando ahora, no puedo cagar a palos a todo Tula ni tener tabardo. F, se te quiere. Un saludo, Luquitas, te quiero, man. Sin dudas, sin dudas. Esto es recién el comienzo, ¿eh? Van a haber muchas batallas más. Vamos a seguir subiendo de nivel. Será nivel 80. Las batallas más decisivas van a ser en Northrend, en Raja Norte. Uy, me vino provechito, eh. Eso va a ser las batallas más decisivas, chicos. Esto de acá es un amistoso, si se quiere. Es un amistoso. Mago Tabardo, sí señor. 69. ¿Qué querés, Swift? ¿Qué querés, Taylor Swift? ¿Qué querés, Taylor Swift? Saní, quiero mi tabardo. Pero boludo, me quedé con 8 de oro nada más, boludo. Estoy re pobre. Estoy re pobre, amigo. Estoy re pobre, amigo. Muchas gracias, Dabaiba. Bueno, chicos, estoy muy pobre, perdonen, no puedo comprar más, ¿eh? No puedo comprar más. ¿Dicen que vale la pena seguir invirtiendo en esto? ¿O sale mal, chicos? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Dicen que vale la pena seguir invirtiendo en tabardos o nos guardamos la plata para nosotros? ¿Qué opinan ustedes, eh? ¿Qué opinan ustedes? A ver si se puede acercar más. Ahí va. Perfecto, perfecto. ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo le fue en la batalla? Excelente, excelente. ¿Se rompe la economía? Sí, tenés razón. Se rompe un poco la economía, ¿no? Es cierto eso. ¿Gastá oro por la guild? Puede ser. Es así. Bueno, chicos. Chicos, lo siento. Pero son las 12 de la noche, chicos. Yo tengo que dormir, tengo que cenar. No cené, son las 12 de la noche y no cené, chicos. ¿Pueden creer? ¿Pueden creer la inversión de la década? Mago cochino, ¿qué estás viendo? Chicos, mago, me falta uno de oro para la montura. No, no, chicos, para ni que fueras el presidente. Chicos, los quiero mucho. Ha llegado la hora de ir a cenar y de ir a tener una velada preciosa, ¿eh? Que es un viernes, chicos, pásenla bien. Si están mirando esto, disfrutá, ¿eh? Disfrutá del viernes, disfrutá del sábado, pasala bien. ¿Qué es eso, hermano? ¿Pero cómo la cagan? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese, boludo? ¡Alejate! Es este, lo tengo. ¿Yo te di tabardo a vos? ¿Yo te di tabardo a vos? ¡Escoria de mierda! ¡Hijo de remil puta! Vamos a cenar, chicos. Denle me gusta, suscríbanse y denle la putísima campanita y háganse miembro del canal, que es menos de un dólar, chicos. Menos de un dólar se hace miembro del canal. Menos de un dólar, ¿eh? Si te olvidó el video, dale me gusta, suscríbete a la putísima campanita para ver más streams de este hermoso tipo. Este fue el modo Richard. Este fue el putísimo mago Richard. Nos vemos. Sí, señor. Frank.